La mesa reñoña ya empezó. Lunes de la mesa reñoña totalmente en vivo y estoy para presentarles este panelón de expertos en nada y críticos de todo. Voy a comenzar con las damas, la que bajó un kilo, Yavi Ruth. No, lo subí, pero parece que lo bajé. Ah, chinga. Subí. ¿Fuiste a hacer popó? No, músculo. Me flacó la cara. Porque como estaba comiendo muy mal, lo primero que engorda es la cara. Y lo único que me engorda. Oye, mi comadre adelgaza 2 kilos más y hace un cabrito ahí del rey, va. Entonces con el gym. 2 kilos y ya es perro. Ya no es gata. Bien. Entonces con el gym y con la dieta subí de peso, pero me veo más flaca. Ok. No, te veo bien. Ah, muchas gracias. Ya lo vi, bueno. ¿Y cuántos kilos quieres aumentar? No sé, la vez pasada decía que hasta 8. Que me vea decente. Hasta que me vea define como mujer, decente. Pues. Sí, o sea, decente. Que ya no parezca niño flaco. Ok. Que ya no parezca albañil, nada más. Uh-huh. Pues ahorita peso 45, a lo mejor subir que a 50, pesos 52. Pesos 49. A subir que a 56. Que no llevas a 6 kilos. No, ni de. O sea, quiero estar macizota acá. Macizorra. ¿Te acuerdas de aquella página? ¿Te acuerdas? Macizorras. Macizorras. Sí, sí, sí. Era española, de porno. Sí. Oh, me voy a poner así, macizorra. Una macizorra. Era una página muy conocida. Bueno, macizorra Roots, ¿está algo mal? Paso bola a mi compañera. Macizorra. Macizorra Roots. Mi otra compañera maciza. Roots. La señorita Ana Valero. ¡Qué gusto estar! Ana, ¿ya cuánto subiste? Yo he subido 4 kilos. ¿Qué hijo de puta? Sí, cagante el vato. No importa. Relleno más. Muy contenta de estar un lunes más aquí en la mesa. Muy feliz de verlos. Andaba en Torreón. Sí, andaba en Torreón. Es que cuando fuiste a Disney, lo que sigue es Torreón. Oye, imagínate, vas a Disney, güey, Los Ángeles, y luego llegas a Torreón, güey, pinche decepción de no, la verga. No, pues ya sigues en primer mundo. Sí, va. De hecho, aquí trae un rozón de bala donde se quiso. No, se casó uno de mis primos más cercanos, entonces. ¿Qué tan cercano? Muy cercano. O sea, fui testigo. ¿De quién? De su civil. Nunca andes de testigo, güey. No, tú di, yo no vi mi madre. Ya, no, sí. No, pero muy contenta. ¿Fue madrina de cojín o no? No. Nada ¿testigo? De eso. Testigo. Ah, fue por lo civil nada más. ¿Sabes? No, y también por la iglesia. ¿Y en la iglesia no hiciste nada? No. ¿Ni una lectura? No. No te quiere tu primo. Pues. Digo, no quiero ser mierda, aunque pero. Aunque me haya invitado es más que suficiente. Solo fue requerida la mitad. ¿Te confesaste? El 20% de. ¿Comulgaste? De la familia. No. ¿Te confesaste? Es que pecadora. Es que no fue a la misa, solo fue al civil y a la boda. Pero muy contenta. También fui al estadio de Santos. Hace mucho que no los visitaba. Y que ganaron, ¿verdad? Al Atlas. Ganaron al Atlas, 1-0. Al supercampeón. Pero bueno, muy bicampeón. Y paso bola nada más y nada menos que al señor Sergio Mejorado. Gracias, señores. Muchas gracias. Quiero agradecer a la gente de que fue a ver la gira de Chunteros en Beer Hall, y luego fuimos a Los Cabos, Cuernavaca, y cerramos en Ciudad Satélite. Estuvo, sí. ¡Qué putiza de vuelos! Sí, pero bien estuvo. ¿Pero por qué putiza? ¿Ciudad de México? O sea, Monterrey, México, primero el miércoles. Ajá. El jueves volamos a Los Cabos. Ah, es directo desde la Ciudad de México. Sí, sí, y luego de regreso a México otra vez, y luego Cuernavaca. Y luego, está una hora, ¿no? Bueno, hicimos 2:30, porque el tráfico viernes, sí. Y luego México. Y ahí cerramos la gira en Satélite. En Satélite, ahí en al escenario. Nos trataron muy chido ahí. Y hoy, ayer, a casita. Qué bueno. Cuidar Gemel. Éxito total. La gira. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Claro que sí. Y quiero pasar bola a Cristian Mesa. Gracias, contento porque un lunes más. ¿Quién te cagó Dios el cabello? Dio, nadie. Está ya otro es bien largo, compadre. Ya otro es bien largo. Fuiste soldado, perrilla. Gracias a Dios, la neta. Sí se llenó. Sufría bendito la verga Cristo. Todo el pinche. Sí, mes. Te presumí que sí compré mis boletos, güey. Sí, güey. Chato, pero ¿por qué no fuiste, culero? Porque no pude, güey. Salió un tema ahí familiar. No, sí te creo, güey. No, ya sé, güey. No, muchas gracias ahí a ¿fuiste solo a o te abrió alguien? ¿Cómo? ¿Alguien te abrió? No, fue mi compadre Lu Jonathan de última hora. Fue a hacer. Segunda, pero la neta tenía. No, sí te creo, güey. Sí te creo, güey. No, muchas gracias a todos los que apoyaron. 40 putos boletos tuve que comprar. Seas mamón, güey. Es una amistad, es una mamada. Sí, va a estar bien impresionado. Todo, compré todo el culero. No, muchas gracias, la neta, güey. Me sentí bien impresionado con esa mamada, pero dije, no, pues ya de aquí para arriba. O sea, ya nada.
nada para abajo y gracias por el apoyo. Gracias a mi pinche compadre Lu Jonathan, que el día que él me hable para abrirle, pura verga que voy. Bien, así va a aprender, así va a aprender. Para que se enseñe. Para que se eduque cómo está este medio. A trabajar con cobrar, sin cobrar, sí, vato. Sí, como debe ser. Ah, no dice nada. No, pura verga. Chato culo, güey. Ya sé, güey. Aunque sea una agüita. No, si. Sí, no, es que ya no hay agua, güey. Sale más caro, mejor le pago. Mejor le pago. Ah, sale caro. No, muchas gracias, mi lugar. Ahí cuando me hables, ahí me dices para bloquearte. No, voy a pasar bola, Luke Jonathan. ¡Eh! No, muy bonito el show de Chris, te mamaste. Felicidades. Gracias por todo. Fue muy bonito. Salió al escenario su hija. Está bailando con su hija. Qué bonito. Y luego presentó como su placa de 1,000,000. Y como suelta a la hija y dice, vete para allá, ya viene la placa. Y la pateó. ¿A la placa o a la hija? No, y me iba a pagar, pero pide factura y soy ilegal, así que no pude cobrar. Pero buena maña. Pero eso te enseñará a ser ilegal. Para que veas lo que sienten nuestros hermanos ahí en Canadá. Por eso lo hicimos. También piden factura de Maple allá. Sí, eso no. Es todo, pero felicidades. Gracias, bonita playera, no, señor Jonathan. Gracias, es de Facundo, espero que no le molesta. No, eso no es de Facundo. ¿A ti no te molesta? No, es un arte hecho por Silao Valadez. Gran artista mexicano, chequen su Instagram. Ah, pero la tenía ya arrumbada Facundo, ¿qué? ¿Mandé? La tenía ya arrumbada Facundo. En la casa, es que compartimos casa y carrera también. O sea, y viejas. De hecho, yo voy a Canadá mañana, él llega mañana en mi lugar, los voy a extrañar. Dos lunes pierdo, creo, okay. Pero él va a estar. Entonces hagan sus pedidos. No te vayas, güey. ¿De qué? ¿De Maple? Claro. No, para que no venga Facundo. Que no venga Facundo. El culero de Iván, ¡venga, tío! Oye, les voy a decir una cosa. Esto es lo que dice el buen Luke. De que el buen Luke es guerrero para abrir, compadre. Es de, ay, no. Es un guerrero. ¿Para abrir qué? No, para abrir chapas, de puertas. Todo, ¿no? Pero a mí me voy a ver todos shows. Yo lo vi abrir una vez sin hablar. No mames. Sí. Y ahorita, mi compadre, también te quiero felicitar, digo, aunque es mi presentación, que le estás dando todo el empuje y todo el apoyo a Ale Valencia. Ahorita vale mi especial. Sobre todo el empuje, ¿no? Ahorita viene mi especial, la vida del abridor, del abridor. Del abridor, así está. Imagínate la vida del abridor junior. Ah, chingón que estar aquí. Excelente lunes. Fíjate, hoy es primero de agosto. Iniciando semana. Sí, señor. O sea, es cierto. No, está raro ese pedo, pero que estás iniciando con el 1 en el lunes. Bien. Hoy me voy a poner. Que ya estoy por próximo a meterme al gimnasio. ¿Cómo crees? Taco Gym se llama. Quiero hacer algo de ejercicio. Qué bueno. Oye, que pinche Mole, cada vez que lo escucho a lo Mole, lo veo más viejito al meme, güey. No, yo lo veo rejuvenecido. Habla despacio, habla así, güey. No sé qué me pasó al fin. Que me traigo la lengua quemada y traigo fuego. ¿Comiste algo como muy caliente? No sé si algo que te haya escaldado la lengua. Algo que me haya querido comer. Piña. Y no pude. Papayas. Hice. Güey, unas semillitas. Me duele mucho la lengua. Hay que lavarla. Hay que lavarla. Hay que quitar cáscara. Sí, y traigo algunos fuegos, entonces no sé. Ay, no sé qué es. ¿Como los de pirotecnia? Pero me mordí. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que traigo fuegos? ¿Es alguna enfermedad? Sí. ¿Qué? Sífilis. Orupos. Sífilis. O herpes. Herpes, ¿no? No creo. Bueno, haz memoria, haz memoria. ¿Dónde piensa? ¿Estabas el fin? No, ni me digas. ¿Reynosa? Ni me digas que me regreso, no, ni me digas que me regreso. Oye, y quiero presentar a la grande. Ya la presenté. Ah, ya. Ya, gracias. Al grande, a mi compadre. ¡Poncho! ¿Estrada? No. Es Pancho. ¡Poncho! ¡Tenigres! ¡Tenigra! ¡Traviño! Un lunes más aquí en la mesa, gracias a Dios por una semana más. Sí, güey. Y yo no ando escaldado de la lengua ni nada. Bendito Cristo. ¿Algún remedio que se sepan ustedes para escaldar la lengua? Cuando empieces con se supone que fuera de cotorreo, Melox. O nopalito. ¿Eh? ¿Está como? Dos semanas. Mándale. Pero sí, para los fuegos, Melox. Pero sano. Melox. ¿Mamá Melox? No, menos sano. Melox, pero no, Melox, o pero no la pastilla, el líquido de lo. Y hace que se te. Y nomás es neta, con un cotonete lo pones en el labio y ya. Déjale pregunto al doc, porque hay uno que hasta le decían como algo así como la mezcla milagrosa, uh-huh. Que lleva jarabe para la tos, uh-huh. No me acuerdo, el tapatío no también. No me acuerdo si Pepto, uh-huh. Y otra madre, pero se hace un líquido rosita. Que es muy agradable, o sea, no te lo vas a pasar porque trae otra madre que no es comestible. Bicarbonato, ¿no?
Que se me hace que sí, pero haces gárgaras con eso, luego te picas el culo y se te olvida el dolor de garganta. Dijo, oh. Y no, se te quitó y dijo, no, me piqué el culo, pero no me eché nada en la boca. Sí, no, lo peor es que cuando me piqué, ¡oh! Me lo tragué. ¡Ay, no! La pinche costumbre. La costumbrita, pero... O un huevo, ¿no? No, duele mucho. Yo soy de la mitad de la... si me lo pongo como a la altura del ombligo, me desmayo. ¿Por qué trae huevo, güey? No sé, pensé en cómo dinámica me lo como entero. Ok. Está cocido. Y si te falta, mira. Sí, si te quieres comer dos. Aquí tenemos toda la tapa. O un kiwi. No. ¡Pancho Treviño! ¡Eh! ¿Qué pasó? Hola, señor Franco Escamilla. ¡Gracias! Yo saludo a este equipo de producción, el mejor equipo de producción. No podríamos pedir nada mejor. I mean, podríamos, pero habría que pagarle. Sí, esa parte, por supuesto, pues ya no está agradable. Porque sí, guarden este clip aquí en Francólico, no se le paga a nadie. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque ya lo dicen. Entonces ahora voy a decir que no les pago. Si me pagan en la mesa aquí. No, le voy a decir que no les pago para que ahora en los videos de esos que hacen notas de estandoperos. Ah, claro. Franco Escamilla sí le paga a sus empleados, porque son bien pinches contreras, cabrones. El señor Rodolfo Base, Rubestel Flores, Fer Reyes, María, Raquel y el filipino. El Dream Team está completo el día de hoy y tenemos un intro. Señor Rubestel Flores, comenzamos la mesa reñida en vivo. Entonces, ya estamos de regreso. Les recuerdo que hoy tendremos las últimas audiciones. ¿Por qué? Hay gente que en el pasado Amos de Universo y La Mesa decían, ay, yo no sé por qué Franco nos pone a nosotros a ver los videos. Ya ves que no hay, de repente hay gente así, ¿verdad? Uno estúpidamente pensando, el comediante le tiene que gustar al público. Claro. No a otros comediantes. Por eso estúpidamente les pedí su opinión. Y el día de hoy, mis hermanos, les vuelvo a pedir su opinión. ¿Por qué? Porque yo ya seleccioné después de 300 putos videos de audición. Sí. ¿Qué piensas de la comedia? La odio. Ajá. La odio. Me va a tomar un tiempito. ¿Cómo habría? Hay de todo. Dios me los bendiga mucho. ¿Y qué vas a hacer? Ya tengo a mí me gusta mucho lo que dice. ¿No te ha pasado que...? Ah, ese. Yo soy Iván Femat y sí, tengo sobrepeso. Sí. Hubo, pero también hubo gente muy talentosa que yo ya escogí a... Vamos a decir 18 personas, uh-huh. ¿Ok? Más adelante voy a dar la lista completa de los 22 clasificados. Si van a ser 20, voy a dar 22. ¿Ok? Me faltan 2. Y hoy, aquí en la mesa de la Ñoña, tendremos 14 videos, que son cortitos. Y usted, amigo, amiga, helicóptero Apache en casa, va a escoger a los 2 que pasan al último filtro, que es la presentación en vivo. La eliminación directa, donde seleccionaremos a 10 personas, las encerraremos en una casa sin agua, sin alimentos, sin luz. Le vamos a dar un cuchillo y una bolsa de maicena y a ver qué coño pasa, o sea, pero vas todo a eso. En mi casa. Sí. Sin agua, sin luz, sin nada. En Chipinque. Y vamos a transmitir todo esto. Ya después les contaremos todo el chisme. Pero primero vámonos a una nota, si les parece bien. Claro. Y vemos unos cuantos videos. La gente vota por su favorito y así nos vamos sucesivamente. Sí, señor. ¿Verdad? Señor Checo Mejoró, ¿preparó usted nota? Sí, señor. Cuéntenos. Fíjate que estaba viendo esta nota que salió en Twitter, donde los 10 famosos que contaminan más en el mundo. Okay. ¿Y 10 famosos que artistas? Artistas, sí, artistas, cantantes, ¿Talabum? Raperos, ahí de todo un poco. No, el ambiente, son... no, el ambiente. No, que sobre todo hay una sustancia que es CO2, que es un contaminante. Resulta que el promedio en el de una persona son 7 toneladas al año de CO2. ¿Qué son los pedos? Pues no, pedos el, o el dióxido de carbono, ajá. ¿No? En este caso,
con los aviones que cada que famoso ¿cuántos tiene. ¿Cuántos hacemos al año, perdóname? 7 toneladas al año. Cada persona cada produce persona. 7 toneladas de según CO2. La nota, obviamente. Okay. No es, depende del peso. Digo, más o menos una. Vamos por allá. Pero, por ejemplo, en primer lugar, porque se había manejado que Kylie Jenner era la que más... La de las Kardashian. Ajá, la que más contaminaba, pero resulta que en este estudio es la número 19 de esta lista. Solamente sacamos a los 10 primeros okay. que contaminan viajando por todo el mundo en avión. Va. Okay. La primera es Taylor Swift, que ella contamina... Saludos al Philly. 8,293 toneladas de CO2. Utilizando su avión privado. Ah. Ajá. Flor Mayweather. Espérate. Tengo que hacer esa conversión, permíteme. 8,000 entre 7. O sea que ella contamina el equivalente a 1,142.8 personas. Ajá. Yo digo que se me la anda pelando porque yo tengo un zurdo. Sí, ándale. Dile, cuando me chingo una tostada de pata, me echo unos pedotes bien sabrosos. Hablan allá. Ah. ¿Cómo? Que el jet se lo renta a otras personas, no nada más lo usa a ella. Que el jet se lo renta a otras personas, se está defendiendo. Lo están defendiendo. El señor Jesús Patatucci, que. Solo por metiche lo voy a decir. Es fan de Taylor Swift. Si usted pensaba que besarse con Corey era lo más gay que hacía el señor Patatucci, no, también es fan de Taylor Swift. No sabía que era puto. Oye, pero bueno, defendió, ella contamina. Sí, no, ella se lo reta a otras personas. Ella no lo utiliza tanto, mendigos, culeros. Bueno, el avión de Taylor Swift. Sí, segundo lugar, Floyd Mayweather. Con 7,076 toneladas es boxeador. Ese no hay que decirle nada, nos podemos. El tercer lugar es. El Señor de los Cielos. Dime la mano. ¿Cuánto? Jay-Z con 6,900. ¿Y quién no? Jay-Z y Jay no. Bueno, Jay-Z, para que me entiendan. Jay-Z con 6,900. El esposo de Beyoncé. Ok, no es el que le pegaba. No, ¿verdad? No, ese es a Chris Brown. Chris Brown, sí, sí, sí. Jonathan. Que hace mucho que no saca hits, ¿no? Tercer lugar, ya dejemos Jay-Z. Cuarto lugar está Ale Rodríguez con 5,342. ¿Quién, perdóname? Ale Rodríguez, él es ex beisbolista. Ah. Que el Alex, mayor logro no, fue en Nueva York. Alex Rodríguez es. Y él es. ¿Dominicano? No, no, él es dominicano. Ah. Bueno, es más bien ascendencia dominicana. Él fue la penúltima pareja de J-Lo. Que por cierto, bueno, yo tengo una nota. Otra, sí, sí, ojalá, pero que termina con Alex Rodríguez y a la semana empieza como en Affleck, J-Lo. Y okay, ya se casaron, okay. ¿Verdad? El bueno, ladrón que roba ladrón. Claro. Quinto lugar es Blake Shelton con 4,425. No, ese es Sheldon Cooper. Él es un cantante de country. Muy famoso. Creo que sí. Rompan más. En inglés. Sí. Don't break more. Oye, ¿hay algún mexicano, un grupo firme? O? No. En esta lista no. Puede ser que a lo mejor en los primeros 50 pudiera ser. El quinto lugar es Steven Spielberg con 4,465 toneladas. Séptimo, Kim Kardashian con 4,268. El octavo es Mark Wahlberg con 3,772. ¿El actor? Órale. El actor, sí. Marco. Noveno, Oprah Winfrey con 3,493. Y por último, Travis Scott, Travis. Este cuate rapero, Travis Scott, con 3,033 toneladas. Son los primeros 10 lugares que contaminan. Pero el todos mundo. Basado en que tienen avión privado, exactamente. No, porque hay gente que dicen que aquí en Monterrey también contaminamos un chingo por prender carbón, güey, de carne asada. Sí. Dicen, yo no sabía que el carbón... Pues tiene sentido. Pero está dentro de tus 7 toneladas al año, ¿no? Ah, bueno. Habría que ver eso, güey. Si son datos de una persona del norte. Ajá. O sea, todos los estados del norte son de hacer carne asada. Sí, sí. Y a lo mejor en el sureste no hacen carne asada. Pero a lo mejor también menos. Cuando meten a freír las famosas las quesadillas okay, sin ya. queso. No, que por ejemplo allá hay mucho transporte público y el transporte público también contamina bastante. O sea, ¿sabes a mí lo que me caga? O sea, toda la lista que diste, uh-huh. sin pedos, estoy seguro que si le escarbamos, podemos encontrar a cualquiera de ellos diciendo, hey, gente, hay que cuidar el ambiente, uh-huh. compartan el carro, no usen bolsas de plástico. Sí, hijo puta, pues si nada más tú en un viaje ya contaminaste lo que yo en un año, claro, perro. Exactamente. No, y lo malo es que, por ejemplo, ellos pueden, son artistas de alto renombre y tienen que comprar su pinche. Bien. No lo saques. ¿No sé qué es qué?
No voy a sacar el avión desde mañana. Y es que fueron muy, muy criticadas las Kardashian porque no aparece Kylie, pero sí aparece, por ejemplo, el esposo de Kylie, que ajá, es Travis. Está también Kim. Y sí aparecen varios de ahí de la familia, que ellas normalmente prendían el avión para hacer vueltas de 5 minutos. Sí, güey. Es que esas morras tienen tanta lana que decían: oye, se me antojó un elote desgranado ahí de Los Ángeles. Estamos en Los Ángeles. Vamos. Vamos. ¿Sabes que soy un pendejo? Discúlpame. Sí, pero ¿por qué? Me salté a Kim Kardashian, también es... No, sí la dijiste. Sí, dije, ah. 4,000 y cacho. 238, sí. Pensé que me había brincado. Soy un pendejo. A Taylor Swift me la brinqué. Pero ahí te va, güey. Aquí es donde uno... Se me hace que no dimensionamos la cantidad de dinero que ganan esos cabrones. Ah, claro. Por ejemplo, yo sé de buena fuente que un vuelito Monterrey-Ciudad de México, jodido... Privado. Privado. Okay. Dependiendo de la cantidad de plazas que sea el avión, puede ir entre los 250 a 400 mil pesos. Un vuelito de ida, papá. De ida. Sin contar costos de pilotos. Y ya con eso. ¿Y casetas y todo? No, ya contando casetas, gasolina. Trae gato, trae... Te incluye el capi, el que le ayuda. Pero también el aeropuerto. Una sobrecargo. Cobra un impuesto por uso de suelo. Todo eso ya está incluido. Hangar también. Y esto es un avión rentado. Ya. Porque tener un avión, o sea, te cuesta, cada viaje te cuesta a lo mejor no 400, sino 150. Uh-huh. En cuanto a, no sé, turbocina se llama, sí, la gasolina. Sí, sí. Okay. Pero acá, de cuenta, tienes el avión en Monterrey, ahí pagas hangar. Ajá. O sea, cuando, ¿sabes? Así con no, la espada. No, ese es otro tipo de hangar. Aterrizando en Ciudad de México, pagas otro hangar. Uh-huh. Y al piloto y a su copiloto se les paga hotel por mes. Sí. Y aparte ese día les pagas hotelito. Comida. Ajá. Pero puedes contratar un piloto chafón. Y no, una pendejo, te matas a la mierda. No, no tiene que ser así, experimentado. Pero lo vida, caro, te dicen, y eso no es lo caro. Lo caro es el mantenimiento de un avión. Porque tienes que estarlo revisando constantemente. Sí. Obviamente... No es como un carro que se te jode en carretera y te orillas a ver qué pedo. Un avión, pues, si te matas. Entonces, es muy caro, cabrón. Y si te pones a pensar que a lo mejor una Kim Kardashian puede decir, ah, quiero ir a Los Ángeles, estoy en Nueva York. ¿Cuál es el próximo vuelo a Los Ángeles de tal aerolínea? Ok, resérvame toda la primera clase. Sí, o sea, todos los asientos de primera clase. No quiero a nadie alrededor que me esté cagando el palo. Lo puede hacer y le sale mucho más barato que tener un avión, güey. Aún así dicen, Pues claro, es de mamador, dices tú, tengo el dinero para hacerlo. Y es como DJ Calito, esos güeyes se graban subiéndose al avión. Se graban que antes de subirse a que vuele, la aeromoza les da champaña, jugo de naranja. Y ves esa cara de esa aeromoza donde sabes que ya subiendo los 10,000 pies, se la van a coger. Sí. Oye, carnal. Y ella sabe, ella sabe. Ella va así, ya van 9,000 pies, ¿no? Se subió y vio al babo que estaba ahí y dijo, ya me ya valió mal. Lo vio el babo acariciando los elpitos. Sí. Qué bonito gato. ¿Por qué traes un gato negro ahí? Qué bonito gato pelón. Oye, un avión. Un así, cuervo. Un avión a lo mejor para, no sé, 10 plazas, ¿cuánto costará? Depende, o sea, es plaza de toros, plaza comercial. Plaza comercial. Sí. Oye, carnal. Mira, yo tengo un camarada que renta, es un avión más pequeño. Y me dijo también, que este vato dijo, hay ahorita vuelos en Monterrey. Monterrey, McAllen o Houston en $200 por persona. Pero compartido. Pero me dijo, nomás que va, dice, cruzando Estados Unidos tienes que aventar cosas. O sea, dijo, tú nomás avientas cosas. ¿No sabes qué? No sabes qué, vamos a volar bajo y que traigas pechera, porque se puede haber disparos. Pero son $200, llegas. Y una radio. Y una radio. Entonces yo una vez así, dijo, nomás llegaron. Pero lo que sabe cada quien, el avión muy limpio, pero en la radio un cochinero. No, pero te digo. Entró, abuelita, pero entró. Entramos, aterrizamos. Y más o menos por saber cuánto tiras. Aventamos 3 kilos. Que eran de carne de la Ramos, me dijeron. Uh-huh. Pero bien lindos, porque aterrizas en Estados Unidos y te recoge el FBI. Oye, un segundito, perdónenme. Que el audio de Poncho o de Sergio, ¿lo podemos checar? Sí, es el de Checo. Es el de Checo. Poncho que se acerque como si fuera hombre. Ajá. ¿Y el de Checo lo vamos a cambiar o qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el micrófono. Ok, hay una falla ahí con el micrófono. Gracias. Oye, a la gente que me avisó. Perdóname. Me acordé, carnal, que una vez, a ver si puedo platicar esa, que nos atoramos en Cozumel y llegamos a
Ok, una vez nos atoramos en Cozumel, güey, con horarios. Y perdimos un vuelo y volamos. Che, base, ya no quiero jalar aquí. Y volamos de una avioneta, güey, al aeropuerto de Cancún. Y ahorita que estaba pensando, güey, tanta prisa tenía. ¿No te salía más barato cancelar el puto evento que tenías aquí en Monterrey? Era en un bar, güey, no mames. No, porque hasta ahorita, güey. Ese era una avioneta. Todo lo que contaminaste. O sea, no era un avión privado. Era una avioneta. Y era la única manera y era el único vuelo al que podíamos llegar al de Cancún. O sea, va. Era, a ver, jalamos gratis en Cozumel por lo que pagué de ese avión, pero sí convenía. ¿Y no lo perdimos por mi culpa, va, el avión? No, la culpa de los dos. No, la culpa fue del colombiano, ¿te acuerdas? Del marica. De ese güey que nos dijo, tienen que ir a comer estos pescados que son la mamada. Ah, sí, por unos. Muy ricos. Pero al chile. Oye, me volaron de Monterrey a Cancún y luego a un aeropuerto y de Cancún a Cozumel en una avionetita. Bueno, sí. Igual, pero nosotros en camión. Ah, sí, perdón. Y en barco. Y luego me chingaron una tableta, hijos de su puta madre. Y esté fascinado porque había una señora topless en la playa de Playa del Carmen. ¿Y la tableta era tuya o de Franco? No, esa era mía, carnal. O sea, era mía, carnal. Hasta suerte tienes. No, carnal, al chile, güey. Era mía mi tableta. Acababa de comprar yo una tableta, güey. Así iba bien contentillo. Eureka, ya no sabe, hijos de puta. Me la ganaron. Ahí en un pinche barco miado que nos cruza de Cozumel de Cancún. Al ferry. De Cancún a Cozumel. Ultramar. Pero al chile, carnal, está bien chingón ese restaurante, güey. Yo digo que es el mejor que he ido en mi vida, güey. Y qué jodido que estaba, ¿no? Sí, no mames, güey. Pinche choza culera así en el medio de la nada. Pero, mis respetos, porque está un güey pescando. Sí. Y luego saca uno y te dice, ¿quieres este? Y tú, no mames, o sea, más fresco no se puede. Sí, o sea, te lo llevan, te dicen, ¿cuál quieres? Y lo ves, y lo ahí traen el disco con el comal y ahí, ahí lo echaron, güey. Sí, y por eso llegamos tarde. ¿Y saben qué pescado era? Pescado la riata, creo. No sé. No, era un pinche, era un camarón. No mames, camarón. No sé. ¿Mero? No, a ver, o sea, era un atún. Era un atún. Era una tumbada. En lata. No sé. Una trucha. Era uno así larguito y con escamas. Había de diferentes tamaños, te decían, ¿cuál quieres? Y lo. Este vale 500 pesos. Ah, la verga. Este vale 200. Ah, este pinche. Que le falta un ojo, vale 200. Sí. No, pero no. Te decía el vato, ¿quieres el cachete de hoy? Y tú, ¿el qué? Pero dices, no, la pesca de hoy. Ah, sí, güey, pues dime en español, mamón. Pues son. Cachete day. Sí. ¿Cómo es como que? Oye, es que todas las mamás que andan ahí. Oye, hablan. ¿Y no te tocó que te hicieron el pescado y todavía estaba vivo? Sí, es ese. O sea, que todavía se mueve el pescadito. Sí, es ese. Está bien cruel ese pescado. O sea, lo quemas en el aceite vivo, ¿no? Porque todavía las escamas. Escamas, no, y los, ¿cómo se llaman? Las terminales. La A, la B y la C, no. Las terminales del pescado pueden que estén jalando, aunque sí es fresco. A mí me tocó una vez comerme un pescado y todavía se movía. No mames. Sí, la pescadito bien bonito. ¿Y te lo comiste como quiera? Sí. No, o sea, ¿no te valió madre? ¿Qué? O sea, sí. O sea, movía la cola. Movía la cola cuando yo lo estaba masticando. No me digas. Era sirena, ¿no? Algo más que desear. Nada más, ahí quedaron los. Lo felicito 10. Por su extensa investigación. Muchas gracias. Sí, estuvimos ahí toda la tarde preparando esta nota y aquí estamos. Qué bárbaro. Gracias. ¿Puedo anunciar unas fechitas? Por favor. Fíjate que este fin de semana estaremos Quiera Chuchinteros en Veracruz, el 4 de agosto en Jalapa, en el restaurante bar Chan Chan. Boletos en Alema Ticket directamente. El 5 de agosto en Orizaba, en el bar Trogón. El 6 de agosto en Veracruz, en Boca del Río, en el Morgan Tapori Bar. 19 de agosto en Aguascalientes, en el Santorium Bristo Bar. Y el 20 de agosto en Zacatecas, en el Teatro del IMSS. Todos los boletos en Arema Ticket. Solamente el boleto de Veracruz del sábado va a ser directamente en taquilla del bar. Okay. Ahí estaremos. Muchas gracias. Perfectísimo. Bueno, vamos a presentarles 4 videos de audiciones. Y ojo, al terminar el cuarto video, vamos a publicar en Twitter una encuesta con las 4 opciones, los 4 nombres de los participantes. Y ustedes en casita van a decir cuál avanza a la siguiente ronda, ¿ok? Así la vamos a hacer. Nosotros hacemos también nuestro voto. Señor Ferreyes, ¿usted es quien va a poner los videos? Sí, señor. Perfecto. ¿Cómo se llama la primera persona? La primera persona se llama Tipo González. ¿Cómo? Tipo González. Tipo González. Ojo, algunos ya los vimos en Amos, otros en La Mesa, otros en Cico y Cico. Se supone que de los 4 que vamos a ver, 3 se van a ir eliminados ya. Quien decide es el público. Perfecto, vámonos.
Entonces ya marihuana. Sí, porque este pedo duró un rato, ¿no? De pensar pendejadas. Estaba yo marihuana, güey, y me puse a pensar qué hubiera pasado si ciertos hechos históricos hubieran sucedido en otra etapa del tiempo, ¿no? Por ejemplo, que la vida y obra de Jesús hubiera sucedido en nuestra época, ¿no? Que Jesús fuera millennial, pues. Yo creo que si Jesús hubiera sido millennial, hubiera nacido la palomita de Twitter, a lo mejor. Muchas gracias, tú solita. Los milagros hubieran sido bien diferentes, güey. ¡Ya no estés triste! La cura de la depresión. Hubiera... Pero yo creo que hubiera sido un poquito hater, güey. Así cuando una gorda sube una foto en calzones con la frase, quiero que me amen como soy. Jesús le comentaría algo como, sí, pero tiene que amarte un chingo. Hubiera tenido fotolog, güey. Se hubiera pasado por el muro de sus amigos, ¿no? Hola, saludos, que mi papá te bendiga. Se hubiera hecho influencer, güey. Hubiera tenido millones de seguidores en todas sus redes sociales. Pues subiría TikToks, ¿no? Así como, curando la ceguera a este loquito del centro. Termina mal. Parte 1. Sus frases célebres, güey, las postearía en Twitter, güey. Amados los unos a los otros, tuitear, TikTok. Hay más dicha en dar que en recibir, tuitear, tuitear. Dejad que los niños se acerquen a mí. Ahí quisieron cancelar a Jesús. Se hubieran invitado a podcast de Jordi Rosado, güey. Ahí todos lloran, güey. Jesús no es decepción, ¿no? Ahí dicen, oh, es que me tiraron mucho hate porque mi mamá y una paloma. Pero solo les digo que le verificaron la cuenta de Twitter. Chingado, güey. Por eso. Perfecto, ahí está. Tipo González, acuérdense de él. Vamos a ver 2 minutos de cada uno, acuérdense. Todos ellos, obviamente, son graciosos. ¿Hay números negativos? Pero la gente va a escoger a su favorito. Venga con el segundo. Es Ángel Limón. Ángel Limón. Pues yo soy la prueba viviente de que puede ser llevado a otro nivel. El fin de semana pasado había una amiga que tenía mucho rato sin verla. Y lo primero que me dijo fue, güey, córtate el bigote, pareces personaje histórico. Y yo, Charles Chaplin está de huevos, comediante. Me dice, no, Hitler, pero en el multiverso donde los judíos sí ganaron y cobraron venganza. Hay una serie de televisión que seguramente ustedes ubican, que se llama Malcolm el de en medio. Hay un capítulo en especial que me recuerda mucho a mi infancia, donde está esta Lois con su hijo Francis, cuando este apenas tiene unos 4 o 5 años. Lois lo ve de lejos cómo está jugando con su osito de peluche mientras le está rociando un líquido inflamable y trata de prenderlo con unos cerillos. Lois se acerca lentamente, agarra el osito de peluche, enciende la chimenea y lo mete quemándolo hasta las cenizas, mientras le dice a Francis, el fuego es peligroso. El fuego te hace daño. El fuego te puede matar. Cuando yo vi esta escena por primera vez, estaba con mi mamá y le dije, ¡no manches, jefa! ¿Cómo no me dio esa plática motivacional de morrito? Ahorita estaré chillado por el pobre señor peluche y no cada que trato de prender el boiler para bañarme. Ok, jefa, tráigame la resistencia y la cubeta de 20 litros del Comex. Este pedo va a tardar. Cuando le comenté a mis amigos que me quería dedicar a la comedia, uno de ellos, sin pensarlo mucho, me dijo, güey, es que mal pedo que no te aceptaron en el McDonald's. Y ya, nah, güey, es que me pedían el certificado de diseñador gráfico y al chile la Unitec estaba bien cara, güey. Ah, pero eso sí, el examen de las papas fritas, mira, doraditas por fuera y crujientes por dentro. Chulada, el chile. Otro vato, más buen pedo, me dijo, güey, qué chingón, te felicito. No cualquiera se atreve a subirse al escenario. Pero, ¿no crees que deberías de usar algo que te identifique entre los demás? Me dijo, no, güey, no me refiero a eso. Me comentó que es muy común entre los comediantes, pues no sé, que toquen la guitarra, hayan sobrevivido al cáncer, sean descendientes de judíos. Me comentó que cada que me subiera al escenario, no me quitara la boina.
ya que es un rasgo que me identifica desde hace mucho tiempo. Y de hecho sí, de hecho, desde que empecé a usar la boina, el índice de arrimones y manoseos no consensuados en el transporte público ha bajado considerablemente, ¿sabes? Es que no es fácil, güey. El otro día iba subiendo las escaleras de Metro Pantitlán, todo chido, güey. A mi puro pasito mamalón, güey. Saoko, mami, saoko. Saoko, mami, saoko. Y de repente siento como me meten una nalgada. Acompañado de, ya chingué. ¿Are you talking to me? ¿Y el vato qué? ¿Que si quieres ver a quién la pesa más la verga, culero? Es que, güey, no está chido, güey. Yo entiendo este pedo de las morras, güey. No está chido. Ok, corrigiendo, se llama Quetzal Reyes. El primero se llama Tipo González. Y este muchacho, el cabello largo y bigote de Hitler. Salud. Quetzal Reyes. Vamos con el tercero, de una. Ángel Limón, yo lo tengo. Ahora sí, Ángel Limón. Perfecto. Y está bien, güey, pero yo digo, güey, eres Dios, te pudiste haber transformado en lo que sea chingón, güey, o sea, un tigre, un caballo, güey, un dinosaurio si quieres, ¿no? Así, imagínate en la Biblia, si no, y salió el dinosaurio, ¿no? Es un huevo María, ¿no? O sea, creo que es chido, güey, o sea, ese pedo. Yo no quiero que me comparen con ese José, ¿sabes? O sea, yo no quiero eso. Después me llamo Ángel, obviamente no tengo nada de Ángel, porque estoy blasfemando de todo lo que estoy diciendo. Qué ironía. Y después Escobar, ¿no? Entonces, tampoco me identifico con Escobar, güey, porque pues, drogas. Yo nada más tomo. O sea, sí me pongo muy pedo, se me olvidan muchas cosas, ¿no? O sea, ya, esta rutina ya va a valer verga. O sea, mañana no sé qué dije. Y está bien, porque las drogas son malas y destruyen. Ya se fue Mota, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Mírela. No lo digo yo. Lo dicen los hechos. The facts para los que son ingleses. Los que eran más blancos, ¿sí se dice así? No sé. Y pues mi último es Limón, ¿no? Y pues está seco así. Limón, ¿no? Entonces, creo que me estoy convirtiendo como en bisexual. Y por eso ahora soy limonada. Porque la otra es decir que me gustan las hadas. Porque ¿han visto la faldita de Tinkerbell o Campanita para los que no saben inglés? Sí. Ah, es chiquita, güey. Aparte es la mejor mujer, güey. Le dejas de poner atención y se muere. Y ya sabes. Listo, ahí está Ángel Limón. Y vamos con el último de este bloque. Es Juanpi. Juanpi. Correcto. Juanpi. Juanpi Linga. O que le mide 3.1416. Ah. Bien. Gracias. Me presento, mi nombre es Juanpi. Y este año cumplo 30 años. Y cuando llegué a los... Siempre creí que cuando llegara a los 30, iba a cumplir con esas cosas que se supone que todo hombre de 30 años tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, un hijo, una carrera, mi primer divorcio. Pero, ¿qué he recibido hasta entonces? Depresión, dolores de espalda, hemorroides. Que afortunadamente no me han divorciado, pero supongo que tener hemorroides es muy parecido. Porque ni siquiera duele tanto, pero están chingue y jode. Me gusta Dragon Ball. Por la edad me tocó ver Dragon Ball de chiquito. Y cuando veía en el canal 5 a Goku, ahí con su pitito de fuera todo chiquito, porque así lo mostraban todo encueradito. Cuando lo vi la primera vez dije, todo tiene sentido ahora. Soy un Saiyajin. Y es que Goku y yo nos parecemos un chingo. A los dos nos gusta comer, nos interesan las artes marciales y tenemos pelos en la cola. Dragon Ball fue una inspiración para mí y me inspiró a defenderme de los bullies en la primaria. Cuando, después de ver Dragon Ball, mi vida cambió. Antes llegaban y me quitaban el lonche, ¿no? Me pegaban, pero después de ver Dragon Ball llegaban y... ¡Ey, gordito chistoso! ¡Dame tu dinero! Y yo ya con la confianza de haber visto Dragon Ball... Les hacía frente, ¿no? Les decía, Orokamoto,
Karorewa watashi ni taishite shansu. Y se quedaban, ¿no? También. Igual que ustedes no daban crédito de lo que acaban de escuchar. Órale, pinche gordito friki. Se iban los niños. Y tirado en el suelo lleno de tierra. Estúpidos. Hasta se volteaban, ¿no? ¿Qué dijiste, imbécil? Y me levantaba. Me quitaba mi tierrita. Me secaba los miados. Porque los niños de primaria son muy crueles. Y les decía, estúpidos, que no saben que cuando derrotan a un Saiyajin, regresa más fuerte. Y se quedaban, ¿no? Así pasmados viéndome. Y órale otra vez, pinche gordito de mierda. Perfecto, ahí están los números 4. Se llama Tipo González, Quetzal Reyes, Ángel Limón y Juanpi. Vamos a publicar una encuesta en Twitter que ya está puesta, @franco_esca, o con el hashtag La Mesa Ruña en Vivo, ahí la van a poder ver. De esos 4, ustedes tienen que escoger a uno. Chingón. Saludos para Alzari Escoba. Franco, un saludo. Saludos hasta Houston, Texas. Nos vemos este fin de semana en Houston, Texas. Vamos a ir, compadrito. Oklahoma y Houston, Texas. Saludos para Checo y Mole. Tiene doble función, creo. Tiene doble función, ¿no? En Houston son dos funciones y en Oklahoma nada más es una. Vamos bien empinados. Compren boletos en Oklahoma, no chinguen. Saludos a Juan Estrada, al Búho Biker. Cuando piensas que lo bueno no puede ser mejor, llega Yami My Love. Me mandas un besaludo, César. Saludo. Gracias. Jesús Salazar, Luke, es usted hermoso. Si me pudiera mandar un con voz sensual un Yes Daddy. ¡Sale! No, un Yes Daddy. Yes Daddy. Ahí está, Yes Daddy. Saludos al cholo romántico de las tortas, dice Tomás Herrera. Que la mole me mande un saludo de forma sensual, Rafael López. Hola, Rafael López, te mando un saludo en la uretra. Jorge Emilio, saludos a todos. Qué chingón el soldado para el cholo. Buenas noches, finísimas personas, Josecillo. Jesús, saludos a todo el panelón. ¿Me puede Checo mandar un super sale a mi hermano Mario Alejandro? Para Mario Alejandro, super sale. Esli Moreno, señor Fernández, ¿puede mandar un me quiere cortar la pierna? ¡Me quiere cortar la pierna, padre! ¡Los huevos también! Chuy Trujillo, que me salude la mole desde Zapopan. Saludos a Zapopan y a Chuy Trujillo. Leo Ramones, Franco, ¿cómo andas desde golpe que te puso mascarriata en la chompa? No, pues tranqui, no me tuve que poner nada, o sea, no se abrió así, ñero, o sea, no llegó rojita. Ni a un puntito. Soy fan de Valero, Axel Music, ¿puedes hacer como tortuga teniendo relaciones solo no. para joder a Mejorado? Saludos a Yami, dice. Aquí Yomero, perdóname. Saludos a mi esposa Tania Alexis Pérez. Deiber Conde, Franco, ¿me puedo mandar un saludo el cholo? Yo saludo como Deiber Conde. Como tú. Saludos, Deiber Conde. Ese mero. Víctor Hugo, Checo, ¿le puedes mandar un sale a mi esposa Yesenia? Para Yesenia, sale Yesenia. Perfecto, señorita Yami Ruth, ¿preparó usted nota? Ah, sí, ahí bueno. El jueves pasado. El jueves pasado hubo un concierto en Hong Kong. Perdóname. Me mandan a la verga. No. Es que ve lo que hizo Iván. Tiene un gran talento dibujando. Mira, a ver si se alcanza. Ahí está, mira. ¡Súper verga! Pero los dos parecen cachetitos. Oye, pero como... está raro que la mole, güey, como que él siempre quiso ser mamado, güey. O sea, le salió perfecto. ¿Cómo que siempre quiso? Está mamadísimo. No, tienes razón. Siempre quise ser musculoso, pero nunca pude. Lo más mi novio. Pero eres el más culoso. Más culoso. Ahora sí, señorita Yami Ruth, perdónenos mucho, por favor. Te ves mejor sin lentes, ¿eh? Con lentes te ves como... La aburrida, la pasada de moda. Yo creo que los lentes te hacen el paro, güey. Sí. Porque distraen, entonces uno se concentra en los lentes. Yo por eso uso lentes. Exactamente. O porque la gente puede decir, ah, se me hace que sin lentes se va a ver bonita. Pero es que me engaño. Mi amor sonó como acoso. Yo digo mi amor a todas las personas. Sonó acosadorcito. No. Un poquito. No pasa nada. Jamás. Ahora sí, cuéntenos, señorita Yami Ruth. El jueves
El jueves pasado hubo un concierto en Hong Kong. Ok. De una boy band que se llama Mirror. Ah, ok. Sí. Bueno, a uno de los bailarines de esta banda se le cayó una pantalla. Había cuatro pantallas arriba, acomodadas como en cubo. Y pobrecito. Se le cayó una. Traigo el video, no sé si lo pueda pasar. 665 kilos pesaba la pantalla. Me he cogido cosas peores. 600 kilos. Oye, ¿y la levantaron entre todos para quitarlo o no le cayó tanto encima? No, le... Pon el video, por favor. Que el vato... Mira, ahí va. Sí supe, pero... ¡Pum! Yo creo que... Ay, güey, a los de al lado también les tocó. Y dicen que el vato le picó a input. No. Fue más carriatas allá. Pero pobrecito. Hay un video de frente, güey, más cerca, no sé, ahí me lo enseñaron. Pero yo digo que los coreanos y los chinos todos se parecen, que puedes quitar ese güey, tirarlo a la basura y poner otro vato bien. Y dijo, o sea, no, tú dices que el vato se murió. Si el vato murió, si Paul McCartney le pasó eso con un Paul McCartney. Claro. Avril Lavigne. Avril Lavigne, que no pase con un pinche. Claro. Que se bueno, pero hasta el momento el parte médico indica que el chico está, lo inducieron al coma. Ajá, bueno, ya salió, pero no murió. ¿Ya salió del hospital? No, ya salió del coma. Ah, pero puede estar, le han hecho, sí, le han hecho o varias 600 cirugías. Kilos de frente, güey. No, y en la cabeza. No, y para quitarle Sony de pero aquí, güey. El coma, digamos que... Y así dice Mitsubishi. A la vida. Qué hijo bueno, de puta. Le han hecho varias cirugías. Ajá. Y ahorita el chinga. No, el vato está en coma porque quedó apantallado. Sí, chingada, sí. ¡No! ¡No, Franco! Ay, qué bonito. Bueno, ¡rompe la pantalla! Puede quedar paralítico, pues. Ah. O sea, del cuello para abajo. Nada más, ¿verdad? Pues nada más todo. Sí. No, pero, o sea, va a mover las orejas, güey. Paralítico de la muñeca para los dedos. Va a mover las orejas. Sí, güey. Bueno, ahora ve en HD. Sí, no, y los otros pero bailarines que también... Qué cabrón que sobrevivió. Que también resultaron heridos, también se encuentran graves. O sea, es que es... Este chico está grave. A fin de cuentas creo que está... O sea, lo sacaron... Más bien, salió del coma de cuando llegó, pero los mismos doctores lo inducieron para pues por poder... Por los dolores. Para poder seguir suministrando lo más que se pueda el medicamento y que lo tome de buena forma su cuerpo. A la verga, ¿cómo está? Pobre cabrón. Es que, ¿sabes qué? Pero me apareció en tendencias no, y... está de la verga. Hasta, sí, va a quedar paralítico. A mí me encanta cómo preparan la nota juntas, Yami y Valero. Claro. ¿Te fijas? Hay mucho fandom del K-pop aquí en México. Vale sí, claro. Chino, ¿no? Es que deja que la diga ella, güey. Es que es la nota de ella. Sí, es la nota. Ah, bueno, yo estaba complementando. Es que, no, es que, sí, es que ayer tiene la voz, tiene razón, no pasa nada. Es justo lo que iba a decir. No, ya no voy a decir. Oye, dicen que para. Se quedaron las pestañas. Ahora, pero te imaginas. Vámonos atrás. No. No, ahorita no, tío. No, ya no quiero. Ya no. Ya no, tío. Ya no quiero. Golazo, golazo, güey. Mira. Están subiendo las pantallas y luego, ¡Gutiérrez! ¿Qué? ¡Ya vámonos! Déjame nomás, la amarro bien. Ya, sí, métele el ganchito. Es que no hay ganchitos. Ponle un cincho. Ponle un cincho. De plástico. Pónselos así, hombre, pinches coreanos, como quieran, le van a aprender. ¿Qué no la amarraron bien, güey? Aquí se te quedó la pantalla. Vale nada. Ahora, ¿qué tan cierto es, perdón, que era su primera concierto del morro? Porque circuló esa teoría y dije, ¡ay, no, pobre cabrón! No. No leyeron nada al respecto. Tienen su gira muy bien armada. Sí, sí los ubico. ¿Cómo se llama esta banda? Mirror. De hecho, en ese concierto habían 12,000 personas. Ay, cabrón. ¿En dónde era? En Hong Kong. Sí, en Hong Kong. De hecho, ahora ve las pantallas y culea. Sí, no. El pedo es que este lugar ya tenía muchas... ¿Cómo se llama cuando ya avisas muchas veces? Irregularidades. Sí, de que ya hay varias cosas que no funcionan aquí y se está tambaleando. En ese lugar. O sea, tiene muy mal mantenimiento. De hecho, salió un hilo ¿dónde en Twitter. ¿Dónde fue ya, perdóname? Hong Kong. Ah, perdón. Déjame ver si viene el nombre del estadio ahorita. Porque salió la que maneja Mirror. Y el dijo Fichu. Que la representante había hablado diciendo que mientras estaban ensayando ellos, le dijo al dueño del estadio que no podían ensayar ahí porque había peligro. No especifica qué, solo puso así en la historia. Y también le dijo que si se cae alguno de los muchachos o una persona muere, tú seas el culpable. Bueno, ahí también ya sabía la...
La oye, o la demandota. Esto es el efecto mariposa, carnal. Estar en el pinche momento exacto, güey. En el vergazo exacto, güey. O sea, porque pudo haber caído la pantalla y lo aplastar a todos, carnal. No, pues, pero no. Te voy a aplastar yo, pero a la mierda. Este vato, güey, le cayó la pinche pantalla toda a él, carnal. O sea, todo el peso, güey. No, y, o sea, las coreografías pues, dicen que son rápidas. Y el vato, ¿dónde va pasando, cabrón? O sea, sí. Medio segundo antes, medio segundo después, y no se salvaba. Nada, claro. Sí, no, el vato, dicen que pasó un gato enfrente antes de entrar al concierto. Un gato negro. Ese fue un gato negro. Negro mientras se quebraba un espejo. Y se sí, güey. Era gato madre, güey. Bueno, ya por último dato, la policía y los encargados de la investigación ya dijeron que el vato, el encargado del estadio, se dio fuga. Pues sí. Y que no está en redes sociales, ya no lo pueden encontrar, hoy borró todo y que nadie sabe nada. Se llevó la pantalla, dijo. No, el vato viene en Guadalupe, Nuevo León. Oye, en Argentina, se fue a la Argentina. Y que la pantalla está en el bote. La pantalla está en el bote. No, el pinche vato se fue a Argentina, güey. Siempre se van a responder todos en Argentina, ¿va? No. Pues porque está bien lejos. Aquí pasó, creo que en un concierto, lo dijimos aquí, de Gloria Trevi, antes de que subiera, se cayó el escenario completo. Uh-huh. Ah, sí. Salió. Y también me acuerdo, ¿qué pasó una vez en un concierto aquí en Monterrey? Es más, a Marco Polo se le cayó un pinche tubo en la cabeza en un teatro. No voy a decir cuál. ¿En serio? ¿Tú no supiste, güey? No. ¿Un tubo de carne? No voy a decir en cuál porque a lo mejor alguien se va a presentar. Por eso no lo quería. Ah. Pero se le cayó un poco. Mande. ¿Qué necesitas? Es que me molesta. ¿Te molesta el humo? Oh, perdóname, qué horror. No quisiera incomodarte. No va a ser como que te caiga algo en la cabeza, hijo de puta. Oye, aquí en Monterrey ha pasado que en lugares de comedia hay comediantes que parece que se les cayó una pantalla en la cabeza, güey. ¡Hora! Hacen su monólogo. ¡Hora! Y bueno, y hay lugares de comedia que se oye bien. Sobrevivió, pero desgraciadamente al parecer va a quedar cuadrapléjico. Cuadrapléjico. Ajá, parece, sí. Ya perdió toda movilidad. Ay, cabrón, pobrecito. ¿Cuántos años? Culpa del mal mantenimiento. Ha de tener unos 25. No. Sí, todos muy chavitos. Y es bailarín, o sea, bueno, yo como bailarina digo, bueno, ya no volver a poder moverte nunca. Bueno, yo como señor gordo también digo, qué mal pedo no poder moverte nunca. Nunca, y que nos, y qué gacho que no te puedan caer más pantallas. Sí, pero era su carrera, su trabajo, porque vivía de ser un bailarín. Sí, claro. Y me imagino que ganaba una la nota aparte, entonces. No creas, estuve viendo un reportaje hace poquito de que los idols coreanos los tienen así en condiciones medio infrahumanas. O sea, no estoy diciendo que todos. Y todos han visto ese reportaje. Si eres fan del K-pop, lo has visto el documental. Pero no les pagan así la millonada porque estos güeyes pertenecen a una empresa. O sea, no es como que un grupo de amigos que se hicieron famosos, sino una empresa junta a 5 o 10 morros así bonitos. ¿Los tienes desde morros? ¿Los idols o los bailarines de agencias? Es que este era, no era del grupo Mirror. No, los del grupo estaban cantando enfrente. Ellos son bailarines. Ah, cabrón. O sea, los que están de blanquito, que están ahí, son bailarines. Ok, no era parte del grupo. No. ¿Cómo se llama el chavo? ¿Mande? ¿Cómo se llama? ¿Tienes el nombre? Shuhiha. Chin TV. No sé. No. Se llama. Se llama. ¿Cómo se llama? Sexingo. Sexingo. Algo más que desagregar, señorita Ruth. Se llama Mule Kaijin y tiene 27 años. ¿Cómo? Muli Kaijin, 27 años. Kaijin TV. Pues es que en el apellido trae la desgracia. Muli Kaijin TV. La pantalla, sí. La LG. Esa es la buena. Estoy en la tele. Bueno, me cae LG, se llamaba el nombre. Mami. Un chavo dijo, quiero estar en la tele, va. No. Bueno, no, es todo. ¿Dónde la seguimos, señorita Roots? En arroba Yami Roots con WTZ en todas mis redes sociales. Y les recuerdo que los viernes me pueden ver en Con Todo Menos Con Miedo. Esa morra, a las 9. Eran buenos tiempos. Es la que posa para las fotos de Yami. Eran buenos tiempos. Y los jueves en Desde el Cerro de la Silla a las 10 p.m. Este jueves viene Guiñaki. Espérate, estúpido. Este jueves estará con nosotros Héctor Moreno y el señor André Piaggino. Te pasaste, Guiño. De una vez les aviso, cabrones, no hagan quedar mal delante de las visitas. No se va a tomar fotos, no le va a mandar videos a tu primo que está malito. No, o sea, el señor viene en buen pedo, porque no esté... Rachel, estoy viendo a ti, güey. Conste. Si tengo un primo que le cae una tele, ¿sí puede ser? Yo creo que no. Así que... Porque cuando le enseñen la pantalla para ver el video se va a asustar. Guiñac,
Mándale un saludo a Miscelánea Rodríguez. Sí, ¿no? A mi grupo de WhatsApp, Los Chincuales. Diles, José R. Rodríguez, chingas a tu madre. Sí. No, bueno, saludos a mi compadre Héctor y al señor André Pierre, que los veremos aquí el jueves en Desde el Cerro de la Silla, totalmente en vivo. Perras. Es lo único por lo que odio los celulares con video. Que la gente... Antes era foto y ya, güey, ahora video y luego promoción de los videos. Grábeme uno de Tostitos, Don Ortiz, le dije, no los he probado, güey. ¿Cuánto tiempo vamos a dar la encuesta, perdón? ¿Cuánto se les parece correcto? 15 minutos. 15 minutos. ¿Otra nota? Otra nota. Antes de volada, nada más para que no se me olvide. Cristian, dice Daniel Ramírez, ¿le puedes decir a mi novia Daisy que ya es hora de ir al gym, por favor? Salud. Daisy, que ya vayas al gimnasio porque ya estás media timbona. No es tu novia. Israel Reyes, que si me pueden saludar, Ana y Yami Roots, las mejores. Hola. Saludos. Jorge Ortega, ¿pueden promocionar mi negocio de mantenimiento de computadoras en Facebook? Soy de Mexicali. Sí, canal, ahí está. Felicidades a Rubicano de parte del Chisme Perry, dice Linda Moon. Saludos a todos. Quiero un sale de Checo, pero con voz de hombre, dice Julio Baltazar. Julio Baltazar, sale. Ay. Alfonso Zamarripa, me encantaría que Cristian se chingue la historia de Ya Déjalo, José. Claro que sí, el miércoles en mi pecho, mi culo no es cochera, ¿cómo era? El miércoles en mi pecho no es bodega, güey. Ahí está, güey. Alias, mi culo no es cochera. Pone los Martínez. Pone los Martínez. Los Enríquez. Los Enríquez. Roberto Velázquez, Franco, ¿me puedes ayudar a pedirle la foto a Chucho o al staff? La que me tomé contigo. Soy el que tatuó el logo de la empresa aquí en Albuquerque. Roberto Velázquez, sí, sigue arroba Jesús Patatucci y él va a mandarte la foto. Angélica Cruz, listos para Oklahoma. Ándale, RP, mi payaso, me encantaron. Ya han sido ver el show de Gaby. Me pueden saludar Ana y Yami, dice Angélica. Saludos, Angélica, hermosa. Te mandamos un abrazo. Gerardo, saludos al epitelio cilíndrico plano intestinal de Yami. Gracias, saludos. Ya sacó su video el Mascarriata, dice Kevin Telles. Que la mole me mande saludos como la Mari Bachitas, dice Luis Ángel Fonseca. Un saludo para toda la racita, ya sabe, puro ploco. ¡Me está llevando el Cristian, hagan paro! Valero, salúdame como colombiana, dice Gixer. Saludos, Gixer, te mando un abrazo. Martín Valdés, sí, saludos a mi esposa Radisha. A la madre, es... Nombre de negra, ¿verdad? Sí, culona. Yanijua. Radisha. Radisha, culote grande. El vato con botas, espérate, quiero ver quién ganó. Después de un año los alcancé, un saludo para Gats en Arizona. ¿Puede Ana eructar? Dice el gato con botas. No estoy tomando cosas con gas ahorita. Pues me está contando sin gas. Vamos a ver la encuesta, ¿qué dijo el público? ¿Quién le gustó más? Estoy dando refresh en este momento. Con 33%, Juanpi avanza, lo sentimos mucho, tipo González, Quetzal Reyes y Ángel Limón. Pues el público habló y le dieron su voto de confianza a Juanpi. Bien. Al ratito a Juanpi le toca rifarse contra... Vamos a ubicar a Juanpi como el de Dragon Ball, ¿ok? Para que sepan de quién nos referimos. Señor Luke Jonathan, ¿preparó nota? Sí, señor. Cuénteme. Viene. Trabajador chileno... Está leyendo Cristian. Fue pagado un poco más de su sueldo. Normalmente le tocan. ¿Cuánto que le acaba de sacar ahorita del link de Twitter? Trajo notas. Sí. Sí, normalmente le tocan 180 mil pesos chilenos, pero le llegó a su cuenta 165,398,000. No. Un putero. Le llegó más. Hijo, le llegaron 300 pesos más. Sí, está en inglés. Le llegó 330 veces más de su salario. Ok. Por un error en la máquina. Y el vato avisó. De su nómina. Normalmente le toca unos $500 y le llegó medio millón. A la verga. Ay, güey. Todos queremos eso. No, o sea, le falló por unos cuantos ceros. El vato avisó a su gerente en el momento. Y luego le dicen, oye, vas al banco mañana, lo regresas y no pasa nada. El vato desapareció. Lo caído, caído. Sí. ¿No han escuchado de él? ¿No han escuchado de él? Ni escucharán. El día siguiente se resignó, mandó su carta de resignación. No, muchas gracias. De renuncia, ajá. Porque obviamente quiere recomendación para el futuro, ¿no? Sí, dijo, ahí sí les pregunto. Ahora, por mí. Que soy buen pedo. Ahí no es robo, güey. ¿Es robo? No, no es robo, güey. Pues no. O sea, tú no, no te puedes meter al bote. ¿Ole? No es robo, pero sí es... ¿Ustedes qué harían? Para ti, ¿no? ¿Yami? Híjole. Pues es o sea, está mal, pero
No es robo. Güey, es que no le pueden hacer nada porque no fue su culpa. No, pero güey. Y según yo, el banco tampoco se puede llama, decir puede nada, ser ¿no? abuso de confianza. No, pero Cristian, ¿qué estás haciendo? Persona, o sea, tú tienes tu ego. Es dinero que no has ganado. Oye, o sea, al principio festejas, pero luego le dices, ¿sabes qué? No, pero, a ver, bien en la vida. Pasa de repente que, por ejemplo, yo le quiero depositar a Cristian una lana que le debo, 10,000 pesos, no sé. Y me equivoco y te los deposito a ti. Sí. Y luego tú te haces pendejo, como que, oye, ¿sabes qué, hermano? No era para ti, me equivoqué de cuenta. Y no me contestas, creo que se puede intervenir ahí con el banco y decir, oye, yo no le quería dar ese dinero y aquí está el comprobante de que sí se lo di. Pero fue un error y me lo tiene que regresar. Yo creo que la empresa pudiera hacer algo así, ¿no? No, pero el banco no te regresa. ¿No? No. El banco no se puede meter a tu banco al menos de que el presidente dé orden de meterse a su cuenta bancaria. ¿El presidente de qué país? ¿Qué foto fue en Chile? Depende. Ah, bueno, en China no se puede. En Chile. Aquí sí se puede. ¿De qué? No, una actriz aquí mexicana que le robaron por su aplicación todo su dinero y el banco nos hizo respuesta. Perdóname, está diciendo la gente en el chat. Kevin, Nova y Cristian se llama enriquecimiento ilícito. O sea, sí es un delito. ¿Es delito? Sí. Y ya ves lo que dicen. Si hay delito, no hay, no entra el pito. ¡No! Exclamó la princesa desde su aposento. Desde el castillo de Disneyland. ¿Tú qué nos quedabas, chico? Tomando en cuenta que con medio millón de dólares, estamos hablando de, ¿qué será? ¿Unos 10 millones de pesos? Sí, señor. Con eso vives 10 años de puta madre. Sin pedos. Depende cómo... ¿Cómo te las? No, o sea, a ver, tu estilo de vida de ahorita. O sea, haciendo. Okay. Vamos a suponer que lo metas un plazo fijo y que el banco creo que te dé como el 5% anual. Con eso vives mensualmente, son como creo que 150,000 pesos mensuales. De los puros intereses que te da el banco. A ver. Tú qué menos, pero con 50,000 pesos que te dé al mes, ya no trabajas, güey. ¿Sí? O sea, el resto de tu vida. Tú dame 10 millones de pesos y dame 2 días en Mazatlán. ¿Qué haces, tío? Y uno en la Isla del Padre. ¿Y regresas? Y te regreso con 20. ¿Cuánto tiempo te duraría? Fuera de pedo, así, pedota. Mazatlán, hardcore, ¿cuánto te duran 10 millones de pesos? Híjole. Pues yo creo que antes de subirme al avión ya me los gasté. Ya me los pagó. No, sí me traigo una lana. Pero no. Ponle que si te va. Mira. ¿Cuántos fines de semana de hardcore te duran? 10 millones de pesos. Yendo. Una semanita a Cancún. Ok. Y luego de ahí nos vamos a Colombia. Ah, cabrón. Y en Colombia rentamos una casita especial que hay allá. ¿Por qué? Esta es una casa especial. Otra semanita yo sí me ando regresando con... A lo mejor con unos 8 millones. O sea, te gastas 2 millones de pesos. En 2 semanas. En 2 semanas. Ah, lo que... Pero ya... Pero hardcore. Sí, ya con hematomas, vergazos en la espalda. O sea, te puedes agarrar... En teoría... 3 meses de peda te duran 10 millones de pesos. Peda. No creo que viva. Yo creo que para 2 meses ya morí. A ver. A 2 meses me. Si te da el banco de rendimiento, el famoso, creo que se llama PIB, es el. No. Producto Interno Bruto. No. Entonces es el CAT, que es el. Es el gato. El colegio americano. Te arroja. Te arroja 42,000 pesos mensuales. A la madre. Por 10 millones, suponiendo que el banco te dé el 5% anual. Pero no mueves el dinero. Es dinero a inversión, directa al banco. Que ellos van a jinetear. Ellos van a jinetear. Le van a ganar 10%, te dan 5. 42,000 pesos mensuales te da por 10 millones. Que a lo mejor es mejor poner, no sé, una línea de carros. No, con esa coca. Carnal, 42,000 pesos vives de puta madre. Sí. Sí, más aparte lo que pudieras generar. O sea, estamos hablando de que no va a trabajar, güey. Es una pensión. En su vida. O sea, no estoy diciendo que esté bien en no regresarlo, pero dijera Chris Rock, entiendo. Mm-hmm. Sí, o sea, entiendo. Si es tentador, es mucho dinero. Pero es enriquecimiento ilícito, pero a fin de cuentas, él, o sea, es que él no tuvo la culpa de nada. ¿Y por qué tendría? Pues yo negociaría. ¿Por qué tendría que regresar algo que no fue ni su culpa ni nada? Simplemente llegó. Es que el deber ser, tú tienes que reportar al banco que hay un error en tu cuenta. O sea, simplemente no estudio el dinero y tienes que regresar. Ese es el deber ser, porque sí, creo que se persigue por oficio el que no reportes al banco esa cantidad. Si tú tienes un saldo promedio de X cantidad, de repente te cae ese chingo de lana. Estamos olvidando un dato muy importante, señor Chico Mejorado. Dime. Te caen a tu cuenta medio millón de dólares y lo primero que se oye es, buenas tardes, somos el SAT. Venimos haciendo, claro. Sí, o sea, de ahí nos toca el 33%, gracias. No, o sea, de entrada, entonces ya no es... Le pedimos que pase a la caja. Ya son 300 y cacho. No manches.
Pero si entra en transferencia, también el SAT entra en corto, sí. Sí. Rápido. Tal vez se enteraron y lo secuestraron o algo así, porque no han visto al vato. Ah, cabrón. Eso pasó hace poquito. Bueno, no aparte, mucho, pero el vato, de hecho, dicen que se quiso esconder bailando con un grupo coreano. Aparte, estamos de acuerdo que. No, pero él no fue, o sea, fue de los de atrás que dijo, ay, no, cuando la traes, la traes. Estamos de acuerdo que también él fue el que le avisó al gerente. A lo mejor si le hubiera ido con el banco y el banco te dice, ah, pues, ¿sabes qué? O sea, aquí no hay ningún registro de que algo esté mal, porque a fin de cuentas fue una transacción que se hizo de un dinero que se había, de tal cuenta. Entonces, pues, no pasa nada. Acá fue el tema. Ya me meto, pero me quiero volver a agachar. Tal vez fue planeado. El gerente estaba enterado, fue una estafa, así. Ok. Desapareces, okay. Me depositas cada mes por los siguientes 5 años. Y todo este pendejo, ¿no? O sacan al vato de su casa, saca el dinero, mándalo a tal cuenta y luego desapareces al vato. Digo, ya estoy pensando muy Nuevo León. Claro. Sí. Estamos pensando muy como si fuéramos mafiosos. Pero una cosa, yo sigo diciendo que si se equivoca el banco, si tienes tus principios y honor, tienes que decir, yo devuelvo el dinero. Siempre se ha dicho que la gente que se gana dinero en las loterías o que no te lo ganaste, el dinero es dinero maldito. Se te acaba rápido. O viene una tragedia. Dinero mal. No, se dice. Dinero mal ganado. Y se va. Dinero mal ganado. Ajá, yo sabía que. Yo mira, te voy a comentar. Te voy a hacer un comentario. Una vez una amiga de mi mamá. ¿Está buena? Estaba. Okay. Fallece su esposo y le deja 10 millones de pesos. Y tú dices, 10 millones de pesos es un chingo de lana. Claro, claro. Se los mamó en 2 años. ¿En qué mole? Porque empezó, por ejemplo, primero empiezan los familiares. O sea, préstame. Cuando empiezas a ganar lana, salen los camaradas, esos que estaban en tercero B y tú en primero A, y te dicen, oye, es que chingado, échame la mano. Te acuerdas de mí, La ando viendo. Y te piden 10, 6 mil pesos, 8. Pero ya cuando dicen, este güey ya 3 millones, oye, préstame 100 mil bolas para un negocio. Y ya no te lo van a regresar, güey. ¿Sabes qué? Ese dinero es perdido. O sea, ya valiste madre, 80, 100 bolas. Salud. Y luego, qué bendición. Empiezan. Cabrón. No vuelo, pero me lloraron los ojos, güey. Y luego empiezas. Te compras un carro chido. Le compras un carro chido a tu vieja. A la esposa y a tu vieja. Y luego se te pega gente que no se te pegaba antes. Uh-huh. A la vuelta de los 2 años. Ya mamaste. Oye, es que desde que me platicas que una ruca que recibió 10 millones de pesos y todas le piden prestado, para mí está bien pendeja, porque la ruca es un mago, no revela sus trucos. Bueno, por eso hay banda en Estados Unidos, sí le creo, que cuando ganan la lotería y van a reclamarlo, van enmascarados, o sea, porque los entrevistan. Y es, no digan mi nombre, o sea, y van con una mascarita y es... Porque no quiero que mi familia y amigos se enteren. Justo esta semana acaban de ganar el premio mayor de la lotería en Estados Unidos, que eran 965 millones de dólares. Una cosa así. 1,000,000, sí. Sí, casi 1,000,000,000 de dólares. Ahora, te voy a decir algo, ¿eh? Yo vi un estudio que vieron 2 veces en la historia que yo sepa. Un vagabundo, un homeless, uh-huh, se ganó un premio chido de la lotería. Y a la vuelta de un año otra vez estaba homeless. Uh-huh. Sí, sí. Que hablaba sobre que la banda que no se ganó la lana no la administra. O sea, y es un hecho lo que dijo el señor Iván. Sí, yo también tengo un compañero que es tránsito, es vecino, cabrón, de ahí de por no mi cuadra. Chingando, diciendo qué mal pedo. Entonces el vato dice, él es tránsito, dice, pasa algo bien curioso, que dice que al chile, güey, nunca, como quiera, nunca traigo varo. El vato dice, güey. ¿Y es mordelón? Sí, güey, el vato dice que hasta que reportan ellos más para adelante y que ellos ya tienen su sistema. Sí, güey. Esto en Francia. Sí, en Francia. En Francia. Hay meseros. Y dice el vato, no me dura, güey. Se pasa algo muy curioso, Chris. Y de hecho, él me platicó esa, la que dice la mole. Dice, nada, güey, al chile es igual. Me dijo, no vale la pena. Es que cuando ganas dinero y tú te la pelas por ganar dinero, gastas, pero sabes tú que, güey, pues te costó, güey. O sea, te da gusto gastarlo, pero cuando no te costó, güey, más verga te vale, güey. Sí. Bueno, perdónenme, era 1.2 billones. Bueno, billón gringo. Sí, sí, que son mil doscientos millones. Ajá. Millones, o sea, de dólares. ¿1,000,000,000 de dólares? 1,000,000,000, ajá. ¡Jo! No es mucho dinero. ¿Cuándo te lo acabas, güey? No. Ni bueno, comprando aviones. Mi abuela hace muchos años se ganó un premio. ¿De cuánto? No sé, no me acuerdo. Y ella, o sea, había... Ya sabemos en qué acabó, se lo acabó. No, ella lo utilizó, o sea, era una persona muy trabajadora y la neta, pues sí tenía deudas y había pedido un préstamo para pagar la universidad de mi tío.
y se ganó ese dinero y con eso liquidó la deuda y la universidad de mi tío. No, liquidó la deuda que tenía. Pero, mafia, o sea, ya no tocó. O sea, para que tienes una idea, 1.200 millones de dólares fue lo que George Lucas le vendió a Disney los derechos de Star Wars por 4,000 millones de dólares. Ok, o sea, por la cuarta parte se fue en la lotería. Exactamente. ¿Algo más que desear agregar, señor Jonathan? No, sería todo. Apóyenme en YouTube. Vamos subiendo chido. Si llegamos a un número decente, me chingo ese huevo. Fechas: 19 de agosto en Cadereyta, 20 de agosto en San Pedro, en Unicornio, 27 de agosto en Puebla, 8 de septiembre en Querétaro, 9 de septiembre en Aguascalientes y 10 de septiembre en Ciudad de México. Muchas gracias. Dijiste, si llego a un número chido, ¿me como este huevo? ¿Cuál, qué es un número chido? No sé. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Uno? No, o sea, confío en ustedes, sígueme y yo me... No, vamos a ver, ¿alguien me puede decir cuántos seguidores tiene el canal de Luis Estoy Jonathan? Muy jodido, me da pena decir el número. Pena robar y luego decir que no es cierto. Ok, 26,100. ¿Cuánto? 26,100. Mira, hay ahorita 40,000 personas, ¿les parece bien? 30 y te comes el huevo. Pero 27,000. 26. ¿Tiene 25 que te comen los míos? Ajá. Si podemos llegar a 35. 35. Si llegamos a 35,000 personas suscritas al canal de YouTube del señor Luke Jonathan, él se va a comer un huevo. Sí. Ah, ahí sí, ok. Ya afeitado y todo. Sí, sí, pero así crudo. Sí. O sea, lo vas a partir y luego. No, con la cáscara y todo. Nah. Ajá. Entonces que sean 30, güey. A verlo. Con todo y cáscara, güey. 35, güey. 30. Gracias, gente. Suscríbete todos. 35. ¿Cómo es tu canal? Déjame voy a canal de Luke Jonathan. Luke Jonathan con H al final. O sea, en la última. Si Luke Jonathan. Si yo subo 10,000 suscriptores en YouTube ahorita, me como una papaya ahorita aquí. Mira. ¿De quién? Ahorita van a poner el link nuestras amigas Marta Vela y Karen Valenzuela. Karen Valenzuela ya puso el link, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver otros 4 videos de volada. Recuerden que usted va a votar en Twitter quién de ellos avanza y quién no. Ahorita Juanpi ya pasó a la segunda. A mí me gustaba que tal rey. A mí también, pero el público escogió. Ya me voy a hacer. Vamos a dar de a 2 minutos. Te vas a comer el huevo, güey. De a 2 minutos para estar parejos y que no se nos haga más largo. Venga. ¿Cómo es el primero? Melissa Berrones. Melissa Berrones. No es nada, Esperancita Berrones. Ya murió, güey. Pues a lo mejor es nieta. Y ahí voy, ¿no? Depender a descargar Tinder. Bueno, primero tengo un Huawei, ¿no? Borrando aplicaciones, ¿no? Para que me tengo la pinche aplicación, yo. Borrar Hotmail, borrar Teams, a la vez del trabajo, yo quiero que me mantengan. Claro, y que la verga mi seguridad, yo quiero un pinche buchón que me ponga chichi. Claro que sí. Yo quiero un pinche buchón para gritarle balanzame por el culo, papi. Si van a comer para el cojado, para el cojado, no. Gracias. Oigan, pues no, ahí me tienen. ¿Han descargado Tinder? Por favor, levante la mano que quien ha descargado Tinder. Todos hemos sido prostitutas del internet. Claro que hemos descargado Tinder, a mí no me mientan. Pues un pedo, ¿no? Hacer el pinche perfil de Tinder. Las fotos, ¿no? Las fotos que le pones. La de mi graduación, la de mi perrito, o la de donde se me ve el culo. La putona, se me ve bien bonito el pelo. Check. Ahora la biografía, güey. 160 caracteres, qué chingado te pones esa cosa. Bueno, Melissa, licenciada, 25 años, me gusta la música, los perritos, y los libros a la chingada. Oiga, yo ni leo yo, cabrón. Yo creo que Gabriel García Márquez era un cantante. Y que 100 años de soledad era una rola. Yo buscándome en Spotify, nada, no me sale esta rola, ¿por qué? Ya pagué el premio, no me sale. Pues a la chingada le puse eso. Y ahí me tienen, ¿no? No les dije. Bien, entonces ahí está Melissa Berrones. Vamos a identificarla como playera de Tigres para no cagarla.
Porque lo de los balazos en el fundillo, pues no quiero que sea recordada con eso. ¿Cómo se llama el siguiente? Misael. Espinosa. Misael. Ah, pendejo. Ok, Misael. Venga, Misael. ¿Cómo están, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juro Conde? ¿Cómo están? No sé ustedes, pero yo cada que vengo al Foro Conde me siento como en mi casa, ¿no? Paredes en obra negra, un techo de lámina, solamente le falta un hoyo para cagar allá y todo bien, ¿no? Mi nombre es Chocot Sexual, es Misael Solio, pero a Chile me cagan los nombres, ¿no? Y como pueden ver, dicen, ¿ese morro pendejo qué? Exacto, soy un morro pendejo. ¡No! Tengo 18 años apenas, ¿no? ¿No están los jóvenes, no? ¡Ay, un señor! Tengo 18 años y estoy en una de las mejores etapas de mi vida, ¿no? He probado el alcohol, la droga, perdón, mamá. Y mi primer amor, ¿no? Y sí, mi primer desamor. La lleva al centro, romántico los dos, ¿no? Aquí ven gatitos en la fila de Puebla. Las letras. Ahí entre los dos dedos, ahí. Puro naco aquí, ¿no? La lleva un lado de McDonald's, carnal, porque es para lo que me alcanza, güey, ¿no? Ten mayor, todo de McDonald's. ¿No? Para que Y me dijo, ¿sabes qué, güey? Tenemos que hablar. Me dijo, ¿sabes qué, güey? Hay otro. Ya después lo vi y se me pasó porque estaba más culero, ¿no? Bueno. Más, sí, nada, ya tenía la mano. Sí se puede. ¿No acuerdas de Iztapalapa, sí? Ya llegué a mi casa, preocupado, por eso. Perfecto, ahí está Misael. Lo voy a identificar aquí como techo de lámina. Sí. Por el primer chiste que se me quedó grabado. Vamos con el tercero. Omar Castelo. Omar Castelo, ah, pues ese lo conocemos, a ver. ¿Cómo están? Yo soy Omar Castelo, actualmente vivo en la Ciudad de México, no soy CDMX, yo antes vivía en el bello estado de Soledad, pero pues perdí mi casa básicamente porque pues mis papás no se quisieron salir de ahí, ¿no? Las escrituras están a su nombre. Mi papá cuando me corrió muy serio me dijo, mira, puedes buscar un trabajo estable, rentas una casa para vivir. Yo me quedé pensando, por eso, culero, usted ya tiene un trabajo estable, usted ya puede rentar otra casa donde vivir. Mi mamá, mi jefita, poco menos sensata la señora, fue así de, mira, pendejo, aquel que se va a ir primero eres tú. Yo, calmado, le dije, mire, jefita, dejándonos de mamadas, si respetamos las leyes de la vida, no me voy a poner a discutir quién se tiene que ir primero. Total, no funcionó como último recurso, pues les hice una nieta, ¿no? La nieta, les dije, ¿cómo puede ser posible que vayan a dejar a esta pobre, inocente criatura sin una casa? Le mando, mamen, ya voy a tener una hija. Les valió verga. Dejaron a su nieta sin casa y por consiguiente, actos egoístas, pues la dejaron sin un padre, ¿no? Porque pues me tuve que venir a vivir acá a la Ciudad de México con mi esposa. Actualmente vivo con ella. Mi esposa que ya se está convirtiendo parcialmente en señora. ¿Cómo puedo saber esto? Esto es porque se pone a ver sus videos de Facebook. Los pone a todo volumen. Le vale madre que haya gente cerca. Escucha cohetes y es así de... ¡Uy! ¿Qué es? Ha de ser día de algún santo. Pero todavía no sabe de cuál, porque no sabe el calendario de los santos. Pero sabe que es día de un santo, porque no mames, diario es día de un santo. Ya es una señora, porque ya empieza a pedir estas cosas por catálogo que no necesita. Perfecto, ahí está Omar Castelo. El comentario, no Omar. Del juego, bueno, olvídalo. Ok, ¿cuál es la cuarta persona? Pablo Carri. ¿Cómo, perdón? Pablo Carri. Pablo Carri, con Y, señores. Tenemos entonces Melissa Berrones, Misael, Omar Castelo y este último, Pablo Carri. Vamos a verlo.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Malgro, un aplauso para todos ustedes que vinieron, asistieron esta noche. Saludos, yo no traje bebida porque estoy pobre, pero saludos para ustedes. Quiero comentarles que yo soy licenciado en comunicación, es bastante bien porque estoy aquí arriba. Mucha gente que le tira mierda a mi carrera, pero la verdad es que nada funciona sin comunicación, señores. Cual todas las carreras y todos los tragos ocupan comunicación. Pero de ellos son los tragos que yo he tenido en mi vida, ¿no? Cuando estoy en el camino digo, chico atrás, la chingada, ¿no? Cuando llamo a Galloso les comunico si tienen un seguro de vida, ¿no? Cuando estoy cobrando en el otro les digo, quieren una recarga, ¿no? Es comunicación completamente, güey, ¿no? Y sobre todo si queremos cerrar la caja, pum, cerramos la caja. Tenemos un chingo de poder, güey, eso es otra cosa, tenemos un chingo de poder. Más poder que los ingenieros, que los contadores y que los policías, ¿no? Si llega un ingeniero le digo, ingeniero, pues ingenieras para ver dónde le corro, que pum, está cerrada la caja, ¿no? Usted es contador, pues no cuente conmigo porque pum, caja cerrada la verga. Policía, fíjese que me asaltó una duda, ¿dónde le van a cobrar? Porque caja cerrada. Somos chingones, estamos en todas partes, wey, dominamos el mundo. No tengo trabajo, si alguien tiene un trabajo ahí. Fíjese que yo trabajaba en DAX, hace un rato trabajaba en DAX, y ahí me di cuenta de un lema muy famoso que se llama, es conocido, ¿no? Es, el cliente siempre tiene la razón. No cabe duda que en DAX eso aplica perfectamente para todo tipo de público que vaya, sobre todo para las señoras, ¿no? Que llegan y están diciendo, voy por una esponjita, pero una esponjita nada más y ahorita vengo, ¿no? Pisan los brazos de DAX, y entran en trance a la chingada, y sepa qué verga les pasa, pero van por toda la puta tienda, llegan a la caja y la todo lleno la chingada, salen del trance, y digo, pero ¿qué pasó? Pues yo voy a poner una esponjita, no. Yo creo que todos nos pensamos que era el gordito el que iba a hacer audición, ¿verdad? Sí, todos pensamos que era el de que, este güey lo he visto en TikTok, no es él. Oye, pero amigo, ¿qué hace estigma organizando? Chécate bien, güey, porque nadie te puso atención, güey. Todos tus amigos te están dando la espalda. A lo mejor por ya sabían los chistes, sus amigos, ¿verdad? Ya está, bueno, la encuesta. Ya está la encuesta en Twitter. Melissa Berrones, Misael, Omar Castelo y Pablo Carri. Ustedes, amigo, amiga, Helicóptero Apache, va a escoger a uno de ellos. El canal de Luke Jonathan está por llegar a las 30,000 suscripciones. Recuerden que es 35,000 y se come un huevo aquí en vivo. No eres el único que come huevo para subir suscriptores. Aquí dice 30,160. 30,160, ya. Tiene mi hoja de votación, culeros. Pues tienes tu hoja, pendejo. Me la robaron, culeros. No, yo estaba calificando aquí. Mira esta. Que no tenga esa moneda. La de Super. ¿Panocha? Super Jaina. me quitaron mi hoja de. Bueno, la gente va a estar ahorita votando. Oye. Señor Poncho Treviño. Sí. ¿Preparó usted ponchistes? Sí. ¡No me diga que es momento de los ponchistes! Ay, güey. Usted sabe. Público difícil. Maribel Domínguez. Maribel Domínguez. A ver, ¿se escucha ahí bien? Sí. Seguros. Ok. Maribel Domínguez, Marigol. Marigol. Ya ves que era entrenadora de. De la sub-20 femenil. Y tuvo pedos ahí, ¿no? Juntó a las jugadoras y les dijo en medio de la cancha: les voy a enseñar a rematarle tijera. ¡Los ponchistes! Cancelados todos. ¿En qué se parece Ben Affleck a Nuevo León? ¿En qué? En que los dos están quedando secos. ¡Los ponchistes! ¿A qué se parece Ben Affleck a la carretera Reynosa? ¿En qué? En que los dos, cuando pasas por ahí, traes los huevos aquí. No, eso no. ¡Los pomoles! Cuando tengas tus... ¡Ponchitos! Haces como quieras. Espérame. Spiderman. No. Le dice un compadre al otro... Compadre, ¿usted a qué se dedica? Yo soy rockero. Dijo, no mames, tocas en una banda, cantas. No, yo junto rocas y las vendo. ¡Los ponchistes! Y tiene un amigo que es metalero. ¿Metalero? Y junta metales. ¡Los ponchistes! Tú sí puedes. Entonces, ¡ay! ¡El amigo! ¡Te estás ahogando!
Yo tengo un compa que es DJ. ¿Por qué? No, el vato sí toca pistas y la chingada es DJ, el vato. No, chingada madre, mole. Yo te juro que prometí no pegarle, güey. Yo tengo un amigo que es joyero. ¿Por qué? Hace joyos. ¡Los ponchistes! Vato, güey. Ya tengo un vato que es un amigo que ¿tienes es un vato? No. Y te ya tengo se un vato. Cris tiene novio. Puro gacho. Cris tiene tú, güey. Y venía lo peor, güey. Iba a decir porque se avientan los mecánicos. Los ponchistes. Uno más. Llega, no, tengo varios. Ah, venga. Como las mujeres. Llega. Mamá, ya me compraste el vestido de 15 años. No. Los zapatos, no. Los aretes, no, Cristian. ¡Son chistes! Porque eres bueno. Gay. Sí. Ahí va el otro, este está. Este es el que. El cerrador. Este es el pum pum, aplausos, vámonos. Eso. ¿Por qué Spider-Man se siente muy, muy a gusto en los tables? ¿Por qué? Porque hay un chingo de arañas. ¡Son chistes! ¡Qué bárbaro! ¿Dónde lo seguimos, señor Poncho? En Poncho Treviño, en Facebook, en Instagram, estoy como Poncho_comediante y TikTok. Galán, todo putillo en la foto. Galán. Y en TikTok estoy como Poncho_3. Poncho_3. Este sábado va a estar en el unicornio. ¿A qué horas? 1, 2. ¿A cuál? Las 11:30. 11:30 y estamos para contrataciones, todo tipo de eventos. Perfecto. ¿Dónde te contratan? En la página. ¿Cuál página, cabrón? En la de Poncho Treviño. Ah, ok, perfectísimo. Bueno, ahí está. Ayuda que le quieres dar y no se deja el vato. No se deja. No mames. Un chiste. Bueno, saluditos así de volada para Francisco Medina. Que Checo me mande un sale, por favor. Francisco Medina, sale. Y a David Conde también. David Conde, sale. Saludos al panelón, Enrique Sotelo, ¿cuándo a Guadalajara? Javi Guillén, ¿me puede mandar Checo un super sale hasta Los Cabos? Javi Guillén, super sale hasta Los Cabos. Francisco Piña, pobre del morro, recién es pantalla plana. Ay, oh, hijo de puta. Lucian Rivera. Lo malo es que el güey de la pantalla lo único que va a poder hacer el resto de su vida es ver una pantalla. Saludos de Virginia, dice Lucian Rivera. Un sale para Karen y Cristian de Baltimore, por favor. Karen y Cristian de Baltimore, ¡sale! Fernando Calderón, Checo, ¿me puedo mandar un super sale hasta Michoacán? ¿Fernando Calderón? ¿Hasta Michoacán? Sí. ¿Se llama Fernando Calderón? Sí. ¡Super sale! Verónica Guerrero, los quiero mucho, gracias por tanto, los espero en Uruguay. Próximo año, van a ver, chingo a mi madre si no voy a Uruguay. ¿Sí vas a ir, no? Voy a Uruguay y voy a Argentina, güey, por pinche terco. Ah, Paraguay. Pero ya fuiste a Argentina, güey. No he ido este año ni el pasado, güey. ¿A poco nunca has ido a Argentina? He ido 2 veces. Ah. Porque tú ya fuiste y quieres presumir. No, no he ido. De hecho, voy a ir contigo cuando vaya. Ese día no puedes. ¿Por qué, güey? Tienes evento. No hay pena. Tienes Auditorio Nacional ese día, de mí te acuerdas. Mole, salúdame como comercial de Abaco en Navidad, Shin Antonio. Quiero que sepas que aquí, en mi mesa, hay un lugar. Saludos. Este bandido, Mole, ¿me puedes mandar un saludo como argentino en concierto chino con pantalla gigante? Sí, bueno, y venimos caminando ya a la verga. Hola a todo el panelón. Por favor, que Checo le mande un super sale a mi esposa Jessica, dice el Huicho Cuevas. Jessica, super sale. Touch me, ¿por qué Checo trae una almohada morada? No, es mi panza, pendejo. Por traer con manteca, perro. Lázaro, saludos a todos, ya listo para verte en Oklahoma. A ver si se arma el meet and greet. ¿Se puede llevar recuerdos para ustedes? Sí, claro. ¿Quién va de abridor? ¿Va conmigo, señor Iván Fernández Mole? Sí. ¿Tengo entendido? Sí, a ver si puedes. Ok. Y para estar en el meet and greet solo tiene que suscribirse al canal de Permítame Ser Franco. Y en el nivel, bueno, fam, por ahí cierto, le pasó. Te mamaste en Dallas. De hecho, mañana te los traigo. Te mandaron un chingo de cosas. Me traje, es que mi vieja acaba de llegar. Porque, sí, cierto. Pero, güey, playera. Así que mi vieja, dos bolsas de Walmart y como 50 regalos de Franco. ¿Y mi castillo? También todo viene, mañana. Ah, okay, todo llega, bien. Llega castillo, llega sombrero. Llega, tienes un Chewbacca. Sí. Un Chewbacca. El castillo ya va a llegar como casa de Infonavit. No, está cerrado todo. Está cerrado todo. Y ya mañana te lo traigo. Bendito Cristo, muchas gracias. Oscar Íñiguez, por favor, mándale un saludo a la banda de Santa Clarita, California, desde la Chivo Squad. El César Red, el show de Dallas estuvo con madre. Tú y la Mole se rifaron. Pero tengo una duda: ¿cuál es el nombre del rap que sale antes de que salga el escenario? Cuando están preparando las cosas, asesino. Se escucha Goat Asesino. Así búsquenla en YouTube. Roberto Velázquez, gracias. Ya le mandé mensaje por Instagram. Okay.
No sé. Marta Hernández. Hola, la mole puede saludar a mi esposo Enrique como Maffer. Ah, cabrón. ¿Maffer Chavana o quién? Pues no sé. No sé qué Maffer. Saludos con los cacahuates Maffer. Maffer, sí, como si fueras un cacahuate sí. Maffer. Saludos, soy saladito. Ok. Me puede saludar todo el panelón, dice Luis Jiménez. Una, dos, tres. Hola. Ibrahim Ibáñez, un saludo a todos en la mesa. Les pido un super sale de Checo. ¡Super sale! Yami, amo todo de ti. Tu plica semilunaris, mesenterio, glabela y sobre todo tu filtrum, dice Iván Gutierritos. Todas tus entrañas, güey. Carlos T. Franco, saludos a todos en la mesa. ¿Me pueden felicitar hoy porque es mi cumpleaños? Soy Carlos, acá el pistachón. ¡Feliz cumpleaños, Carlos! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Que me salude mole como locutor de Leo Juvenil, dice Domici Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para toda la gente que les está escuchando y especialmente a los que les gusta la cabeza. Bueno, ya no manden saludos porque nos faltan todavía varias notas y no queremos retrasarnos. Entonces ya no vamos a mandar saludos. Los que lleguen hasta aquí. Hasta aquí. Ahí está. Señorita Ana Valero, ¿preparó usted nota? Sí, claro. ¿Se peinó para la nota? Sí. ¿Qué dice aquí atrás? Dice. Hecho en China. Aquí estuvo y un baloncito. Pusítelo aquí. Dice. Bien. Viene el nombre de Ana para que no se les olvide. Dos de papa, una de sagrada. Bueno, pues no sé si ustedes alguna vez han pensado. Nunca, gracias a Dios. Nunca. Yo sí. En comer pito. Ponerse los tatuajes atrás en árabe. Si quieren que los cremen o... ¿Yo para qué quiero que me echen crema? No. Para inseminen. O te inseminen. ¿Cremen está bien dicho o no? Sí. ¿Cremar? No, yo no. ¿De que te quemen? ¿Cremar o incinerar? Ajá, incinerar. No, yo al chile yo prefiero que me entierren para que los... ¿Tú prefieres que te entierren? Para que los... ¡Cállate, vete a la verga! ¡Ja! Para que los gusanos me coman y dar el así de la de, y de la matar vida. Los acentones a los gusanos. Bueno, entonces es el ciclo de la vida, carnal. Por ahí tú siempre comes gusanos, ahora te van a comer a ti. ¡Oh! ¡Ay, qué bueno! No entendí. Bueno, chile. Que nos cremen. Ok, bueno, ¿y tienen alguna frase que les gustaría que dijera de su legado? A ver, mole. En su epitafio. Les dije que me sentía mal. Pinche voz de viejo de cantina. Pinches ojetes. Bueno, en fin. Hasta muerto me van a pelar la verga, va a decir así el mío. Muy bien. Yo pondría... A mí vi uno en internet que me gustó mucho, se me hizo muy original y decía respawn en 3, 2, 1. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué como dice? Vuelves a aparecer, como en los videojuegos, como te matan. Está bien pedarra ese men. Culo, güey. ¿Tú qué quieres poner, güey? A ver. Así, todos me pelan la verga. Así, así gran dicho, güey. Si quieres, hasta muerto. Que puso eso. Hasta muerto, decir, hasta yo muerto. Voy a poner. Franco Escamilla me pela la verga, muerto. Yo voy a poner. Amor, lo que está en la gaveta del lado izquierdo no es mío. ¿Tú qué pones en tu pito? No me la cogí. Bien. Okay. Checo. Por fin. Morí de sida. Oh. Para que nadie se coja a mi vieja. Bien. Bien. Ah, bien. Linda, ay, linda. ¿Tú, Luis Jonathan, en inglés o en español, qué lo pondrías? Wi-Fi password, clave de Wi-Fi. Nice. Para que estén ahí. Nunca llegué a los 35. Oye, es que te lo vio dando así, güey, así, güey. El epitafio va a decir, no debía haberme comido el huevo. Me he echado un pecero a la vez. ¿Siguiente Roots? Pondría... Moría en el Réxica. No, pendeja. Pues... Gracias, tío. Pendeja. No, puta. Favor de no, dejar puta. Mi celular y lo pondría a la dirección de la persona a la que le tiene Dios. Que dejar mi celular, ¿no? Ah, y luego lo va a ver y qué va a hacer el vato, ¿qué? Dejar mi celular en donde puse los datos, güey. Ah. ¿Para qué? Para que no lo agarre nadie más y no se descubran dos, tres mamás. Ah. ¿Los tres mamás que diste? Algo esconde. ¿Puedo cambiar al mío? A ver. Al menos no fue una pantalla. Ok. Señorita Valero, su epitafio. Bueno, yo todavía no lo había pensado, pero entonces... Yo te lo puedo decir a media hora para pensarlo. Entonces, aquí en Veracruz está increíble porque... Aquí pues, en Veracruz. Ajá, en México. León. Bueno, en México, en Veracruz, una señora, mejor conocida como Doña Cata, pidió en vida que, por favor, en su tumba no pusieran ninguna cruz ni ningún símbolo religioso. Ok, era atea. Ella quería un pene. Y entonces le cumplieron su último deseo y así es como se ve ahora. Ay,
¿Qué caray? Ok, se parece mucho a la mesa, ¿eh? Sí. No, espera, espera. ¿Quién es espera, el pene? No, no, no. ¿Por qué ese pene está...? No, pero lo mandé hace un montón. ¿A quien me dijeron méteme que coach, lo iba a recibir? Se lo manda mi patas. Novio. Le mandes un pene a tu novio, ¿verdad? Que jugar más tarde, fu, yo quiero jugar. Al rato no se puede, la mano. El miércoles, güey. El miércoles, sí. Va sí, a se los mandé a patas hace un buen ratillo. Pues es que es ahora. Ahí están. A ver, ¿cuál? Pero si sí llegaste a jugar, puñetas. Pero hay un poquillo. Ah, güey, pues todo quieres, güey. O sea. ¿No está la foto, concha tu madre? Ah. Ah, no, bueno. Enorme. Es Paquita la del barrio. Ella todavía no se muere. No. Si es Paquita la del barrio. Ella es parte de las que le cumplieron. Neurosis. No mames, pero. Bueno, es yo que. Yo pensé que un chilillo ahí. No, o sea, la petición de doña Cata se hizo debido a que ella siempre pensó que el órgano reproductor masculino. Ahí está toda la familia. ¿Se murió? Mira, la sí, abuela la señora... bien puta que dijeron todos. Gracias a Dios, ahí está su pito para la abuela. ¿Esto dónde fue, Ana? En Veracruz. ¿Veracruz? ¿Pero güey? Veracruz. ¿Por qué pusieron? Ahí hay más fotos. Así se ve hasta ahora la lápida de doña Cata, que en paz descanse. Y le gustaban rositas, ¿eh? Mira la ruca y... con las chichillas de coca en bolsa. ¡No! Y cuando la visitas la tienes que frotar la tumba. No, pues eso ya va de cada quien. A la buena suerte. Pero bueno, esta petición de doña Cata se hizo debido a que ella siempre pensó que el órgano reproductor masculino era muy importante para la reproducción, pero que nadie le daba el reconocimiento necesario. Bravo, doña Cata. Bravo, doña Cata. Te juzgamos mal. Por esa razón le pidió a su familia que adornaran su tumba como ella lo pedía, con este pene tan grande para reconocer, pues... El esposo vive jugoso. Bueno, habría que ver las piernas del vato. Porque a lo mejor en la apariencia es un pene grande, pero no sabemos el tamaño del cuerpo. Sí, el vato medio. O sea, le pones ese pene en el enanito y es un súper pito. Claro, un chelpito, es el tamaño del enano. Un nieto de doña Cata aseguró que su abuela no tenía pudor al respecto a la hora de hablar. Que le cantaba a la cabeza como Rambo a la guerra. Y pensaba que las personas... Más que al chavo las tortas. Más que el chavo las tortas. Y pensaba que las personas no deberían de sentir vergüenza porque por aceptar que les gustaba la verga. ¿Sentir qué? Ya. ¿Tú sientes vergüenza? No. Ah. No, al contrario, qué rico, ¿no? Te da orgullo. Sí. Es que no sé, yo si fuera mujer no diría que me gusta el chile. ¿Por qué? O sea, bueno, no conozco muchos hombres que se la pasen diciendo, a mí me encanta la panela. Ah, bueno. Un placer, señor poeta. ¿A poco no has escuchado, me no mames? Claro, claro, así que lo digan abiertamente. Yo sí. Ahora, hablemos. Claro. Lo tolero. No es como que te gustan todas, ¿me entiendes? O sea, sí. Te puedes enamorar de una y. No, estoy enamorado de una. No hay tiempo. Ajá, a eso me refiero. Eso, mamona. El señor Luque, pues a lo mejor tiene un pinche abanico más. Es catador de pantuflas este vato, carnal. Así. Dice, no tenía bigote, cierto. Dice, no tenía bigote, le salió por tanto frote. Con razón. Un poquito. A mí me salió porque en mis tiempos de... Saca la excusa de enseñar comedia. ¿Por qué crees que mira tanta marmota? ¿Quieres un tachero de comedia? Te voy a... Puedo llevar a sacar del bar. Vas a subirte y vas a hacerte reír. A ver, y al bar también. Tengo una pregunta, por ejemplo. Muchas veces las mujeres... No, las mujeres tenemos esta conversación de... ¿Cómo lo tiene tu pareja? O... Los hombres jamás hacemos eso. ¿Ustedes nunca han dicho no, como... jamás. Güey, no. Parece de mantarraya, nunca decimos eso. No. Parece que está triste, parece una... Parece drupi. Parece una vela derretida. Labio leporino. ¿Has visto un guajolote? Parece un lonche de carne de Subway. Sí, torta del estadio. Es torta del estadio, las de 10 pesos. Wow. No, ahí sí tengo algo que reclamar a las damas. No todas, obviamente. Espero que haya muchas que guardan mesura. Pero entre hombres, a ver, cuando se habla de tu pareja, no hablamos cero. Nada. O sea, ni, es más, ya muy en confianza, a lo mejor le cuentas, no, ya me voy porque ahorita voy a llegar a matar cochino, ¿no? Mm. Es lo más que dices.
Pero nunca andas diciendo, no, mi vieja las tiene así y luego se le hacen así, jamás. Y sí sé de mujeres que sí, hasta con dibujos, no, más o menos de aquí a acá. Por eso las engañan, porque les dan publicidad. Publicidad. buen punto, güey. Que las amigas dicen, ah, chinga. Está bueno. Con razón. Tú diles, mira, tú diles así y dos segundos para que las amigas, ah, qué jodido, y así, güey. Ellos se darán cuenta. En fin, no digas que está venuda ni nada. Ni que. ¿De ni que se va de lado. Que chamblea. Que lo más que le van, ¿no? Si está para la izquierda, sí jala. Ah, chinga. Tú no sabes no qué va de lado. Sí, porque eso se bueno, para y se va. No, está interesante la conversación. Si es para arriba, hasta te mantiene. No, es para acá. ¿Si la tienes como de Garfio tú? Ah, sí. Gonzo. Muy bien. En fin, bueno, ella es doña Cata, que ya en Veracruz, aquí Cata, en México. Cata, pero de riata. Matadora de riata. Ya aquí en México puedes ir a ese panteón a tomarte tu foto con el pene gigante atrás. ¿Es en Veracruz? Sí, es en Veracruz. Este fin de semana estaremos ahí. ¿En qué lugar? ¡Ven a tomarte una foto en el pene gigante! Sí, está bien. Ve, siéntate. Ve y dale un beso a hacer unos huevos. Ay, no, de verdad. Sí, Luke sí, casi llega a los 35,000. Estamos esperando. Estamos en 29,600. Falta mucha gente ahí. No, 39,000 personas. Ya va. Denle, ojetes, denle. 39. Gracias, raza. 700. Nada les cuesta, hijos de puta, ir a suscribirse al canal de Luke Jordan. No, ya subió Ruby, cámbiale ahí esas encuestas mentirosas. ¿Dónde te seguimos, Valero? Ana Valero con V y doble E en todas mis redes sociales. Recuerden que todos los miércoles nos vemos en Detallitos y Detallones en punto de las 8 de la noche con el señor Rubestel Flores. Y los jueves estamos en Desde el Cerro de la Silla con Franco Escamilla. Y los viernes en El Bello y la Bestia con mi querido Sergio Mejorado. Muchas gracias. Perfectísimo. Vamos a detener la encuesta en este momento, después de 1,787 votos, con un 35%. Melissa Berrones avanza. Se va a medir contra Juanpi y contra otro más. Ahorita veremos quién. ¿Tenemos algún video que tengamos que mostrar, Roberto Flores? Sí, perfecto. Vamos con esto y de regreso seguimos con más de La Mesa de la Niña en vivo. Rompió la mano a un niño de 7 años. Si así se pone con el ajedrez, no quiero saber cómo está con las chaquetas. Qué bueno que no fue contra la gambito de dama, sino el pobre robot ya estaría cancelado en Twitter. Nosotros lo vemos como un accidente, pero así fue la programación porque es normal en Rusia. La culpa es del niño. Tuvo 7 años para ver Terminator y le valió madre. Al parecer, la revolución de las máquinas será bien pinche ñoña. Van a ser robots que juegan ajedrez y que te rompen un dedo. El primer paso es que te quiten un dedo. Cuando menos te lo esperes, la mamá de Macario ya va a estar preparándose con aceite de coche. ¿Qué puedes esperar de un robot hecho en un país donde los niños juegan con osos? Vladimir Putin ya está considerando darle un cargo político al robot. Aquí en México se lo daríamos si tuviera demandas de acoso. Conociendo a Rusia, esto puede tener fines militares y ahorita es un robot de ajedrez, pero después van a sacar la versión comunista de Alexa. Se va a llamar Alexei, ¿no? Alexei, ¿dónde puedo dominar el mundo? No puedes, güey. En su defensa, este robot de ajedrez hizo jaque al peón en D2. ¡Pum! Barras, perras. Los que no saben de ajedrez no entienden ese chiste. ¿Tienes que... Sí, todos los amigos. Sí. A ver, ¿cómo sería la okay, a ver, yo soy Roberto Martínez. Como, la verdad es que siempre que cuando haces contenido, siempre como que saque, pero que de repente dices, a veces no, pero sí. A ver, vato, pero piensa una cosa. Es un gran ruso. Sí. Piensa una cosa, vato. O sea, también hay que ver la cuestión del sistema. O sea, güey, o sea, vato. La verdad, sí. ¿Dónde está Jacobo? Es que él sí me da lo que yo quiero siempre. O sea, me dice que sí y ya. Grandes invitaciones. Es una gran invitación. Un aplauso, por favor. ¿Por qué crees lo que crees? Por un momento pensé que estaba viendo Rosalina. Casi, ¿por qué crees lo que crees, güey? Depende, la verdad es que siempre varía cuando al final de cuentas se responde lo que no se pregunta. Pero este es como un Roberto medio putón, ¿no? Sí, ah, es okay. Que me enamoré de Alex. Sí. Vámonos. Yo no tengo problema. No, a ver, 2022. Vengo de la ciudad del amor. Exacto. Muy bien. Pero bueno, hablando con Dani, porque yo escuchaba que te hacían mucho el chiste de tu mamá. Sí. Entonces le pregunto, ¿qué pedo con tu mamá? No, es que mi mamá, pues no tuve el gusto de crecer con ella, ¿no? ¿Qué? No quiso. Le dijeron, okay. Pero... Y... no quiso. Dijo, ahorita no, traigo lo de él y se fue.
Y sí, ya no le dije, ya estaba lejos. Sí, pero pues ya ni qué decir. Ya, como no había WhatsApp. ¿Qué le íbamos a hacer, no? Sí, sí, pues sí. Sí, no le mandaba yo. Pero mándale un saludo así como para. Saludos a mi mamá que están allá, donde quiera que estés, aquí andamos, ¿eh? ¿No sabes dónde está tu mamá? Sí, sí está. Ah, bien. Ok, ya has encontrado con ella. Le marco. No, ya apareció y todo. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Y por qué no me dijiste antes? No, na, no, soy no. Yo, Denis. Ah, perdón. Me hablaste a mí. Sí, güey, yo a mi mamá me la encontré, no me la encontré, pero sí. Ah, imagínate, no sé si en el mercado. No mames, que tú eres. ¿Qué? No, no mames, ¿me regalas una foto? ¿Eres o te pareces? Soy no. Súper fan. No sabes cómo. Me encanta cómo me imitas. Me encanta cómo educas a tu otro hijo. No, espérate, espérate. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, no mames! No, pero a ver, sí. Qué bueno que no tiene internet tu jefa. Qué bueno que no la dejan tener internet. A ver, mate. No, a ver, espérate, espérate. ¡Vamos a un corte! ¡Es otro rollo! ¡Nada es lo que pasa! No, yo la conocí cuando nací y después ya no nos hablamos. Y después. Ya nos hablamos. No, tuvimos. No, pues cambiamos de proyectos. Diferencias irreconciliables. Yo opinaba que ya había estado y ya quedó. No, claro. Ya viene inseguro vos a jugar, ¿no? Te quiero mucho, Luisito Comunica. Pase láctea, Luisito Comunica. Y así que leche, güey. Vaya dato perturbador. Es una bebida perturbadora, sin duda. Sí. Formas de llamarle a las glándulas mamarias: busto. Chichis. Lolas. Tetas. Bubis. Chupas. Listo, ya estamos de regreso aquí en la mesa de Oña, totalmente en vivo. Señor Luis Jonathan, ¿está usted próximo a comerse un huevo aquí en vivo? Puto, tengo miedo. Sí. Y el mío. Si quedamos en 34 no pasa nada, ¿eh? No, 35, culo. Tú sigue comiendo huevos, vas a subir hasta el millón, güey. Señor Cristian Mesa, ¿preparó usted nota? Claro que preparé nota, yo siempre vengo preparado con notas. Venga de ahí, por favor. Si quiero abrir debate en este momento no, y que venga. La señora Franca Escamilla, buena para nada, buena para chingar y para fumar, el único para lo que sirve este pedazo de inútil. Gracias. Que nos diga qué piensa su opinión, compañeros. ¿Qué pienso mi opinión? Compañeros, abro debate. ¿Es bueno grabar o no grabar? Porque o sea, ahora, ¿qué pasó? Les voy a platicar algo que pasó hace tiempo, que ha pasado muchas veces. ¿Te están dando embolio? ¿Qué tienes? Un jugador, pon atención, no te distraigas, estoy diciendo lo más serio posible. Entonces, haz de cuenta que un jugador de Tigres, güey. ¿Cuál? Uno que se llama Soteldo, hace tiempo. Ah. Quiero abrir debate con esto, hace como un mes, no sé. El vato andaba con otro jugador. Yo, a mí me consta que no andaba de fiesta, pero días antes escuchó que el vato andaba de fiesta. Y entonces el vato tuvo ahí un pequeño un golpe con su automóvil a otro carro. Ah, sí, pero esto ya hace 2-3 semanas. Y llega un vato y lo empieza a grabar. Y entonces, y el vato pues grabando con la intención como de querer perjudicar la carrera de otra persona. A mí sabes que grabó, todavía está grabando. ¿Cómo ven, mis amigos? Ya, cálmate, influencer. Chabelo. El reportero. ¿Cómo ven, mis amigos? Mis cuates. Cinco conectados. Sí. No, desgraciadamente después sí se hizo viral el video. Sí, se hizo viral porque pues es un jugador de Tigres que la neta para mí es muy bueno. Me gusta cómo juega y todo. ¿De qué juega él? Juega del lado izquierdo como delantero. No recuerdo cómo se le llama esa posición, yo no sé. ¿Como interior extremo? Por izquierda. ¿Volante? Sí. Interior, ajá. Y el vato entra de cambio. Punto que bueno. De que cagar el palo. Entonces el vato van y lo graban, güey. Y mucha gente usa como esa arma para querer... Joder a la otra persona que dices... ¿Por qué existen seres humanos así? O sea, ¿cuál es la necesidad o tú qué ganas en guardar? Y entonces leí que si era un delito o no grabar a una persona... Sin su pública. Sin su consentimiento, carnal. Tengo entendido que sí, ¿no? Es la ley limpia, ¿no? No sé, eso es para... contenido sexual. Sí, pero me dejan, por favor, hablar. Perdón. Gracias, de nada. Una disculpa. De nada. Dice, en México, la Constitución Federal no indica de forma directa si está permitido grabar o no a una persona sin su consentimiento, güey. O sea, entonces, no es delito. Y pon atención, dice, la Constitución Federal no indica de forma directa si es permitido grabar o no. Pero de manera indirecta, sí. Pues es que, haz de cuenta que, por ejemplo, que si tú vas caminando, carnal, ¿sí o no, y te graba la pinche cámara de ahí, o sea, la cámara que tú tienes aquí, me estás grabando, o sea, si la Constitución te dice, es delito grabar a una persona sin tu consentimiento, yo puedo denunciarte, te o sea, rompo tu madre me estás grabando. No te puedes imaginar.
al chile y de huevos no te hagas eso, güey. O sea, ni siquiera usaría a Emiliano o a José María, güey. O sea, daría, con Alvin y las ardillas tienes, güey. O sea, entonces, nunca he estado yo en un proceso de eso, ni he estudiado nada de eso, güey. Pero no, me imagino que existen jurisprudencias, carnal. Que, por ejemplo, si tú grabas a una ruca echando un palo. Ya está la ley Olimpia. Ya. Sí, ahí entra la ahí ley. Ya entra. Ana Valero. Entonces, como diría. Oye, ¿qué fue la semana pasada? ¿Qué me mamó? Pinches perros. Como diría la ley. O sea, tú puedes estar grabando, carnal, a un policía y el policía tiene toda la razón y tú puedes recortar el video a la parte que te... A tu conveniencia. Que te favorece, güey. El policía, pues, no tiene nada como... Entonces, ¿qué les parecería? ¿Que les gustaría que fuera un delito ya grabar a alguien sin su consentimiento? ¿O no sería un delito, señora Franca Escamilla? Es que ahí te va. Pasa con... Por ejemplo, tengo entendido que no puedes compartir la cara. Porque, por ejemplo, pasa cuando, no sé, una muchacha, dicen... De la detuvieron. No, está acusando a un hombre de algún tema fuerte, una violación, un asesinato, ¿me entiendes? Y cuando ponen la foto del presunto culpable, le tapan los ojos. Sí. Sí, porque no pueden mostrar la cara y luego después, no sé cómo está el pedo, perdón que no me la sé completa, solo aprendí que mejor no compartas caras sin consentimiento. Nosotros precisamente para el cabareteando usamos una hoja, un release, para que no tengamos problema con esa gente y se les pregunta durante el show, ¿hay algún problema si yo grabo esto y lo subo a mi canal de YouTube? Y la gente, bueno. Y es una manera de decir, si alguien viene con el culo, salte. ¿No? Bueno, o sea, si, no 10 minutos. Si no me equivoco, un periodista de aquí de Nuevo León tuvo problemas ahora que fue el Mundial de Clubes porque le estaba haciendo una transmisión en vivo y en Qatar es súper penado. A Juan Ramón. Pero, ¿no fue una foto? No, él estaba entrevistando, creo que a la Santa, y pasó una chava por atrás y pues estaban grabando y la chava se sintió de que me están grabando, y pero en Qatar pues son otras leyes. Sí, o sea, por ejemplo, en Qatar sí existe esta constitución, Chris, que ellos, o sea, no puedes grabar donde haya... O sea, pero es a una mujer o cualquier persona. No, si una mujer se siente agredida, le puede denunciar, ¿no? No, pero tú, por ejemplo, Sergio, si tú chocas y luego viene un vato así... Sergio, drogado y cogido y borracho. Un sábado de la noche. Un sábado cualquiera. Te graba, carnal. ¿Tú crees que debería ser esa persona, como por ejemplo en Qatar, que digas, yo me sentí violado por ese pinche vato? Profe. ¿Debes de estar? Yo profe. Sí. Dice Macmente, no es delito, pero lo es cuando sale en medios. Depende de qué manera y medida afectes la imagen del individuo. Brandon, en Arizona ya es ilegal, por ejemplo, grabar a un policía. Yo he visto TikToks de la mole en la boca de elegidos. ¿Qué te gustaría? Si tú fueras un juez, Checo, y estuvieras escribiendo una jurisprudencia. Sería una gran jueza porque en su casa empieza. Todo eso, Checo, ¿qué te gustaría? ¿Que fuera eso un delito? Claro. ¿O que no fuera un delito? Claro. Porque... Ahí te va, existe la ley de que... me están grabando en contra de mi voluntad. Bueno, pero es que también es subjetivo porque... ¡Ay, hijo de su perra! No sabes ni deletrear subjetivo, güey. S-U-V-G-E-T-I-B-O. Objetivo. Con el caso de... Z-U-V... La persona que lamentablemente perdió la vida cuando un policía lo estaba asfixiando en Estados Unidos. George Floyd. Ajá, se dio a conocer gracias a que estaban grabando eso y gracias a eso procedió que le retiraran los cargos, o sea, más bien le retiraran el cargo a ese policía que se estaba pasando de lanza. O sea, muchas veces el grabar cosas que están pasando o que están violando tus derechos como persona, pues también tienes una prueba. Pues sí, pero estamos hablando de un güey que tuvo un choque y alguien empieza a grabar. No, y lo graban por chingar, porque no ha andado bien el chavo jugando con los Tigres, pero sí se ve. A mí lo que me cae, digo, yo no me quiero meter en pedos porque la gente aquí en Monterrey es muy pasional, tanto Tigres y Rayados, pero es, por ejemplo, los güeyes que salen del club de Monterrey, andan jugando mal, y van y le exigen, tú, cabrón, que, güey, pides pa'l boleto, ni vas al estadio, o simplemente crees que eres el dueño de defensa, y vas así, ¡eh, güey! ¡Aliviánate!
juega bien, güey, ponle huevos. Y el jugador, espérate, puñetas, tú qué. Ahorita, ahorita deberías estar jalando. Una vez el chupete suazo dijo, pónganse a jalar, hijo de su puta madre. O sea, ¿qué me vienes a exigir a mí, güey, si ni has acabado la pinche escuela? O sea, no, es que es a Chile. Bueno, ¿cómo tiene los huevos para exigirle a un jugador que es su trabajo? Obviamente, pero el diablo, el dueño de FEMS, es el que les va a decir, se me pone a jalar porque yo les pago, cabrones. Pero no, es que la afición piensa que se deben a ellos porque ellos compran un boleto. Sí, pero no te pases de verga. ¿Cuánto te sale el pinche boleto para que le exijas al jugador? Pero, no, pero el jugador también es que hay mucha gente que... No, pero perdóname, el boleto te da derecho a exigir en el partido. En el partido, güey, claro. No ir a... A lo mejor ni siquiera el partido, o sea, es derecho de ver el espectáculo. Sí, no, por eso, a eso me refiero, o sea, tú estás pagando por ver un partido de fútbol. Oye, todos tenemos un mal día, güey, o sea, pero te dices, yo vi este video, güey, y digo, no defiendo al vato, pero mira, chocó, mírelo, todo pedote, por eso no rindes, cabrón, y lo... A ver, cabrón, tú eres el excelente arquitecto, o el, o sea, ahora, si tú eres perfecto, no, no sabemos si estaba siquiera tomado. Sí, no, o sea, en ese momento si estaba, no, o sea, lo que voy es que venía a entrenar. Creo que iba o venía a entrenar. Sí, sí. O sea, y el otro, ve, ¿cómo andas? Mira, sí, mira, chocó, este cabrón, pues sí, cabrón. Estoy ando en mi pero yo sí creo que debe haber una ley donde si te graban, que sea como el tipo Ley Olimpia, ¿no? ¿Sabes que a mí me acuerdo que me dio mucho coraje en Querétaro? En el hotel en el que yo estaba, estaba un comediante de la vieja guardia. Me guardo el nombre, va. Y está desayunando. Y de repente un güey llegó con el teléfono transmitiendo en vivo en Facebook. No, me estamos aquí con mi compadre, fulano y tal. ¿Cómo estamos? Saluda aquí a la raza que estamos en vivo. Y yo digo, no mames. Y este señor estaba solo. Y nosotros traíamos a Muerto y a Grillo. Y yo le mandé a las fuerzas especiales, ¿no? Pues allá no hagan paro. Y ya fueron a decirle amablemente al muchacho del teléfono. Amablemente. A ver, hijo de su puta madre, ¿no? De hecho, no encontró el teléfono. No, el rato sí estaba en una fuente ahí en Querétaro el teléfono. Pero sí. Dicen que estaba la transmisión y luego se veía un intestino. Caca. Sí, no, pero sí me dio mucha impotencia, coraje. O sea, el cabrón está desayunando, güey, déjenlo. O sea, entiendo que a lo mejor te da gusto ver a una persona. Pero se pide permiso, güey. No, no llegas transmitiendo. No, vivo, no, no, no. Lo te saluda a la raza. Lo compromete. Me pasó lo que dice Yami. Digo, yo no me molesto, pero fui a un concierto y me topo un TikTok que un vato durante todo el concierto me estuvo grabando. Haz cuenta que estuvo todo, pero yo dije. ¿Concierto de qué, perdón? Fui a ver a Fuerza Rígida. Y venía con un música banda. Rígida son los que te basketball. ¿Los de básquetbol? No, Fuerza Rígida, se llama. Okay. Y oye, yo estoy pisteando y gente se pide. ¿Por qué había chavas allí en un tubo? No estaba el tubo se chingó. No, pero no salgo haciendo nada malo, solamente estoy, y una chava se tomó una foto conmigo, pero sí sentí, dije, ¿por qué? Si vienes a pagar un boleto para ver un grupazo, güey, te tomas el tiempo de estar a ver qué habías. O sea, cuenta que el güey me está grabando. ¿En qué la cagas? ¿En qué la va a cagar? No lo voy a hacer, digo, no, ni lo haría en ningún lado, pero no lo voy a hacer ahí, güey. O sea, digo, mi vieja lo vio, le digo, ¿tú crees que va a estar acá, güey, donde 4,000, 5,000 personas? Como los güeyes que torcen en el estadio, ¿no? ¡Ándale! Bueno, ¿ahí qué pasa, güey? Por ejemplo, que era un güey de la piedra del Barça, ¿no? Que se estaba besando con una morra. Ahí, compares, no lleves tu hielera al estadio, güey. O sea, no, si tú traes un pinche tiro, y digo, no se lo digo yo de que, o sea, se lo digo de consejo, no lo lleves. Sabes que en el estadio siempre están grabando a la gente. Pero te puede pasar en todos lados. Pero ahí no podrías demandar al estadio. Sí. Pues no, porque a fin de cuentas, es que la pantalla del estadio. Ahí es donde entra la línea bien delgada en la que no puedes poner una ley donde diga, está permitido grabar a la gente sin su consentimiento. Entonces tienes que quitar las cámaras de todos lados para no grabar, ¿me entiendes? Incluso los que existen del gobierno que pues hay en ciertos lugares que tienen. Creo que decimos nota de eso, yo hice nota, porque yo quería grabar en público y hacer cámara escondida. Si la persona es el enfoque, el sujeto del video, tienes que pedir permiso. Siempre puedes grabar en un lugar público mientras alguna persona o varias personas no son el sujeto principal. Ok, o sea que no es una entrevista, no es una broma. O sea, por ejemplo, en el caso de los videos de bromas, tengo entendido que le pides a la persona subir el video. Exacto, ¿no? Firma un permiso. Exacto. Sí. Oye, le doy un consejo, por ejemplo. Esto es un consejo, tú eres mi amiga, pero bueno, traes un gallito en el estadio. ¿Por qué cuando dijiste gallito seleccionaste a Valero? No, porque está muy lejos. Yo creo que Ruth pudiera ser gallo de alguien. Sí, no, pero está muy lejos Ruth. Pero gallito con Valero te equivocaste. No, lo que te digo es que, fíjate, ¿cómo hace? Esto es la onda equivocada. Es un avestruz.
Este traes es un ñandú. Este es el estadio. Pinche mierda, ese sí está bien ojete, güey. Ese sí está bien culero. Estaba diciendo a mi madre. Ahí está el ejemplo. El vato está pedo. Estás con la morra que no es tu morra. Te graban y luego le hace el otro. Le hace el otro así. Ahí la estás cagando. Ahí va el consejo a la mole. Este es el consejo que les doy. Si te están grabando y no, eres, y no es tu pareja, eso es lo que hacen. Empújala. Acuérdate que te están grabando y lo es. Ya sabes que te graban y lo. Esa es la actitud. Yo ahí te quitas el pedo. No, o, tengo uno mejor. O no lleves culos a ningún lado. No, a ver, pero también no puedes hacer esto. O sea, si ya está, tú eres el gallo. El gallo. ¿Ok? Ese señor es un guapo. No, espérate, güey. Es una res, es una doble res. Pechuga. Y entonces estás así. Doble. Lo que tienes que hacer en caso de que no te enfoques. No, espérate. Eso es un consejo para todos, hombres y mujeres. Si está el vato así, güey, en ese momento que tú ves que te están grabando, así, chinga, traías un mosco. Qué buen putazo, compadre. Luego sí te descalabró. Sí, el Luquín está. Salió sangrado, Luquín. O puede ser la táctica de que te están viendo y ahí, ¡pum! La baja nomás. O como cuando estaban corriendo. Y le haces un chingo de veces así. La del sueño, te aventas la del sueño, ¿ah? ¿Cuál? La que bostezas. No, luego te puede violar un fantasma. ¿Qué? Por eso yo cuando bostezo me tapo así. Porque nunca sabes, güey. Sí, agarra así del hombro, si estás así, lo te ven en el celular. O voltea así, sí, ya todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero así el vato me da risa porque ahí te decías de que estás haciendo otro. Te agüita. Pero es que y esa cámara pues se supone que es para que las parejas se den un beso. Una vez en la Arena Monterrey, yo fui a un evento, güey. Y pues un amigo me dijo, querido amigo, ¿serías tan amable de facilitarme un par de entradas? Ok. Y yo, sí, güey, ¿a quién vas a llevar o qué? No, a nadie, es una pequeña dama que es mi amiga. Ah, no mames. Pero, ¿dónde estás ahí? No, para nada. El máximo respeto para la damisela. Para la damisela. Ahí sí tenía esa voz profunda. Estoy con esta voz y este ritmo de hablar. Y de repente está la cámara y ponen un corazoncito y la gente se da besos. Y sale mi amigo. Con la damisela. En la pantallota del área de Monterrey. Y se ve en la cámara y voltea. Y que la prende. Y saliendo de ahí le digo, oye, pues no me dijiste que nada. No, me, pues es que ya te anda de chingue su madre. Hasta le cambió la voz. Güey. Y el novio de la ruca me escribió, me acuerdo, güey. Pues sí, yo también te hubiera escrito, no, chingas a tu madre. No, pues se la escriba a la ruca. Yo en ese entonces yo no traía gallo, entonces no había pedo. Ok. El pedo de ella. Sí, no me tuviste gallo. Nada mal. Tuviste nada mal. Yo andaba chido, va. La caballero, ruca. Pues, me salí en la Arena Monterrey, carnal. Yo en la pinche pantalla. No, yo te vi, dije, a ver en qué se transforma el sapo que besó, o sea. Yo esperaba que. ¡Ah! Saliera una morra, güey. Salía una oruga. Chinga tu calabaza. Y convirtió en calabaza. No, o sea, le salió todo. Pues bueno, qué buena nota, señor Cristian Mesa. Sí, entonces, amigos, pues. Si vas a demandar a alguien porque te grabó, es un pinche juicio bien largo, compadre. Y hay muchas pinches demandas, contrademandas. Y ahorita en México es un pedo. Ese pedo de que, sí, de que el vato pedo. Que lo grabaron en el estadio, güey, imagínate que demande al estadio y el estadio va a responder, el vato, sí, no, pues, jiji. Ahora, ¿quién se le acaba primero el dinero? ¿Al vato o al estadio? O sea, ¿quién crees? Lo que sí, gente, a lo mejor, si están presenciando, no sé, una pelea y quieren después tener esto para que la persona tenga evidencia, un choque, un conflicto, te la compro a medias, ¿no? Porque sí, muchas veces un video te dice, no, esto fue lo que pasó y por eso la persona se peleó. Ah, ok, este tuvo la culpa, etcétera. Sí. Recuerdo ahorita, me viene a la mente uno de un motociclista que se tiene su cámara en el casco y una señora le venía mentando la madre. Sí, sí. Sí, y el vato así como que ya, cállese señora, la chingada, ¿no? Y todavía le da y la vieja va, ¡la sacada acá! Y madres, y chocó. Y luego eso sirvió como evidencia para que la señora tuvo la culpa del choque. Claro. Ya no fue el pedo con el motociclista, sino fue, le pegaste a otro carro. Claro. En yo fin. O la otra, que no te peleas con tu esposa con... Que ella traiga el teléfono porque te graba, güey. Oh, sí, no, puedes ir hasta el bote. Hasta pero, el...
si te topas a un futbolista, cantante, actor, etcétera, y el vato está comiendo o está con sus amigos, pues no estés mamando. ¿Sí? No eres un paparazzi, güey. O está en una situación simplemente a lo mejor que en ese momento no te puede dar ni su mejor atención, ni su mejor cara, ni nada. Güey, ¿para qué vas? La gente respetuosa, pero hay gente pendeja, te digo que... Son minorías. ¿Estás comiendo y... una foto o no? O sí, o no. O le digo al niño que no. ¿Qué onda? ¿Qué? Tú con la pinche eso, güey. Le digo al niño, sí, niño llorando. Yo no quería tomar mi foto. O sea, ¿quién es el papá? No, y luego... Santa Claus alterado. Y de eso de que estás tú comiéndolo, oye, ¿te conoces a Rubén? Le dije, no señor, es que el amigo que te conocía. Este güey me dijo, ya está estudiando medicina, pero se pasa en Antonio. Es que la cuando le pregunto. Y yo así de que, no, pues no lo conozco señor, así con el plato así frío. Te digo la mía, dile. Estúpido Flanders. Sí, lo conozco. Ah, cómo le encanta la riata a ese cabrón. Así. Oye, está bien verga eso, espérate, güey. Espérate, deja que lo asume. Es que tú no estás del otro lado, culero. Estaba en el yo estoy con Franco ahí en la guitarra. ¿Dónde tocabas guitarra, güey? En la mamá de esa. Ahí en el pueblo obispado, una mamá de esas. En la Carmen. Un pato aferrado. Yo fui amigo de Franco en la Carmen. ¿Cómo se llamaba? No tengo ni puta idea, güey. A lo mejor era para conectar con un amiguito. Se aferran, va. Este cabrón era camarada mío porque nos juntábamos Oscar, Franco y Rubén. ¿Cómo así yo le voy a decir que ve? ¡Ah, ya somos cuantos! Entonces nos vieron. Bueno, hay otra más culera. A mí me ha pasado de que tiene. Conozco a Cristian Mesa, güey. Es camarada. Y siempre me agarran con sopas. Y yo. Ah, pues chido. Dile que me conoces. Si él está. Bueno, ay, compadre. No me lo vas a creer, güey. Hay gente que toca en tu timbre. Tú estás cepillando los caballos en las caballerizas. Tranquilo, y suena el timbre, ¿no? ¿Agarras el carrito de golf? Sí, no, pues yo primero grité así como Brother Food, o sea, al mayordomo. No estaba, domingo. ¡Caxón! Nadie, güey. Ninguno de los niños. Chingada madre, güey. Agarro el carrito de golf, güey. Paso la caseta, güey. Llego a la cocina, abro la puerta y está un señor. Le digo, dígame, oiga, ando vendiendo. Y están los. Tengo unos galgos y unos perros de combate que están de este vuelo. Y están. No escucho una chingada al señor. Entonces le digo, a ver, espéreme. Y ya, patadas a cada perro. Y salgo y digo, ahora sí, dígame, ¿qué pasó? Ando vendiendo unas servilletas, unas franelas para servilletas. Ah, no, muchas gracias. Ahorita no, de veras. En otra ocasión. ¡Ah, chingada, es Franco Escamilla! Y yo, sí, señor. ¿Se puede salir una foto? ¡No! Dije, ¡no! No, ya se fue el botón. Está bien, ver el que te ofrece y luego se sorprende. No, ¡ah, chingada, es Franco! Hasta le cambió la voz, güey. Va a llegar el vato contando a sus amigos, ¿no, güey? No, espero que no, güey. No mames, me topé a Franco Escamilla, güey. En el gale. Sí. Es compa de la chamba. Ay, el vato no se carga fuera. El vato de los franeles. Sí, dije, no seas mamón, güey. Pues, domingo. No, a mí me encantan los señores que vas caminando y pasa y te dice una frase que es cool para ellos, ¿eh? ¿Qué? ¿Una chambita? Un jalecillo. Un jalecillo. ¿Qué? ¿No saben qué es chambear? O sea, pero como que, señores, usted es demasiado desmadroso. Ya me acordé de algo que me dijeron, no me acordaba. Una vez fui a pagar. Vente para acá, mija. ¡No! Ya, tío. Vámonos. Una vez, cuéntame. Se me acabó. ¿Qué te dijeron, hija? Yo lo dibujé. No, ¿qué le comentaron? Ah, bueno, fui a Walmart y compré un polvo de ahí que es el polvo. ¿Atrás de Walmart? No. En el estacionamiento de Walmart. No, bodega no. ¿En el callejón? Estaba pagando y costaba. No me acuerdo cuánto costaba, pero según yo llevé el dinero exacto y resulta que era más. Entonces me quedé así como. Ah, verga. Y atrás de mí había un vato, como que venía del gym. ¿Estaba guapo? Sí, la neta sí. Pero me dice. No sé quién era. Me dice. Pues dile a Franco que le suba más a los de la mesa. Y yo me quedé así como. Damn, bro, y yo me sentí bien jodida. Y pero yo, chile, sí. Y le dije, che, no. préstame 100 bolas, no, güey. No, así me falta un poquito. Yo le he dicho, pues dile a tu chingada madre que. Bueno, yo me acuerdo una. Esta me la contó mi padrino Burgos, le mando un saludo. No la cuenta porque no cree que sea la gran cosa. A mí se me hizo la mamada. Porque en una boda de esos que contratan comediantes y la madre, Burgos fue a dar show y luego saliendo.
una chava quiere salir del lugar y había boleto de estacionamiento. Entonces costaba 20 pesos y la señora no traía dinero. Y volteó y el que estaba atrás era Burgos, que iba a pagar su ticket. Y le dice, ¿no me prestas 20 pesos? Y el otro, sí, no, se los prestó. Y ya pagó su boleto y le dijo, ¡ah, chingada, eres Oscar Burgos! Y el otro, sí, sí. Y la otra se fue así como, ah, pues bueno, le debo 20 pesos a Burgos. A mí se me hizo la mamada. Yo hubiera dicho, no traigo. Está más verga la tuya, mira, el chile, güey. A mí me tocó una. El vato de los franeles, garras. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? A mí me tocó una chava bien metiche, güey. Me topo, yo estoy haciendo fila en una. Estoy haciendo fila en una tienda de deportes y adelante me está. ¿Qué ibas a comprar? Iba a comprar guantes para jalar fierro. Dije, señor, sálvese. A ver, perdóname, ¿guantes para qué? Hacer ejercicio. ¿Y ya te incluyen la bolsa y el maquillaje? No, solo el arete. ¿Usas guantes? Bueno, ¿qué me importa? Para jugar frontón. Juego frontón, guantes, guanteletas para jugar frontón. Ya le cambió, ¿viste la mentirota? Sí. Bueno. Fui a comprar condones. Fuiste a comprar tus guantecitos para tus manitas. No, estaba en una tienda allá en el Valle. Porque se hacen ampollas. Que me dijeron, allá Franco, viene Franco también a comprar tus mamadas. Así me dijeron. Ah, sí. ¿Cuál tienda era? La del Valle. Que es de deportes. Por una pinche cama que les compramos. ¿Te acuerdas con la que me colgaba cuando lo de la espalda? Ahí la compramos. Oye, ¿o con la TV qué? Aquí viene un compañero de usted a vacunarse, igual que usted, a hacerse la prueba del COVID. ¿Sabe quién es? No pasa nada. Yo tengo Miedo. Bueno, no, perdóname. ¿Puedo terminar o llamar? Sí, por favor. Los guantes, ¿te sirvieron bien? Sí. Ok. Y está delante de mí el Tuca Ferretti. No. Sí, y le digo, profe, ¿se podrá una foto? Sí, cómo no. Me tomo la foto y una metiche. ¿Y usted quién es? ¿Es profe de qué? Y el Tuca todavía bien, no, pues es que yo soy entrenador de fútbol, no dijo de quién. Sí, claro. De fútbol, nos dicen profe. Pero, ¿por qué la foto? Y así. Es que es mi alumno favorito. Pero el Checo dijo, ¡ah, chingada, tú eres el Tuca! Sí. No, bien. O sea, sí, el protocolo tiene que ser. O sea, se puede, sí, de volada, y la foto. Pero sí me llamó la atención que una chava que cero que ver, así como, ¿y usted quién es? ¿Y por qué profe? ¿Y por qué la foto? Y el Tuca fue caballero, ¿qué chingón le importa? Qué educado. Sí, y uno esperaría que el Tuca fuera acá, mamón, ¿eh? No, es tipo. ¡Ve acá, ve acá! No, es fuerte. Bueno, cuando fuimos a la prueba COVID para volar, la señorita que me atendió, me dice, ¿usted es Franco Escamilla? Yo, sí, ¿se puede una foto? Le dije, mira, primero me haces la prueba y después con mucho gusto me tomo la foto. Yo, tengo esa puta maña, ¿no? Que digo, sí, hacer primero, el primero haces tu trabajo y luego yo hago el mío. Dámelo intercambio. Yo, sí, mucho gusto ahorita. Le mandé un video a Rubí. Y me está haciendo la madre esta. Y me dice, usted no es el único famoso que viene aquí, oiga. Y yo, ah, ok, qué chingón. Y he atendido a otros, pero no le puedo decir. Y yo, ah, pues no me diga. Porque capaz sí los conoce. Y yo, sí, pues no. Y yo acá, sí, ya me iba. No le va a decir a nadie, le voy a decir. Dije, no me diga, no hay necesidad. Aquí vino la mole. Así, güey. No, pero vete. Todo vergueado, güey. Bien pedo. Dijo, aquí vino la mole. Pero no le vayas a decir. Y yo, no. Si lo conoce, yo, no tengo el gusto. No, qué chica le decía, compadre. Te pongo. No, tranquilo, no te vayas, no te vayas. Este es de mesero viejito de restaurante. Viejito. Así es. ¿Qué tal? Excelente programa. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Ahí le estamos echando ganitas. Ahí lo vemos en la noche. Gracias, se lavó las manos. Sí. Ya me puede dormir, mano. Quiero comer. Cualquier cosa, y estamos Gracias, señor. Muchas gracias. Yo salgo aquí de las. Ahorita voy, nada más voy a. Sí. Salgo a la 1 de la mañana. Llego. Mi señora me recibe y. Qué bueno, que salúdeme mucho, la señora. Dios la bendiga. Mi hijo es administrador de empresas. No me diga. Ya me cansé, güey. Tósele en la oreja. Yo lo veo. Pero no estás suelto. No me suelto. Sí. Muchas gracias. Ahí estamos, a la orden, ¿eh? Cualquier cosa que esté. Gracias, igualmente. Oiga. Dígame. Acabando de comer, se podrá una foto. Hijo de puta. ¿Qué pasa?
¿Dónde fue eso, güey? No, no voy a decir, pero... sopa fría, yo... ¿Qué les encanta pedirme fotos cuando me estoy chingando una sopa? Oye, güey, rescaté el video del grupo chicano, güey. Se lo mandé a Rubio. ¡No! Wey. Eso es viejísimo. Sí, está bien bueno, güey. Los ponemos en contexto, ¿va? Sí, por favor. Estábamos en una mesa, güey. Y luego le estaba Macario. No me acuerdo. Estaba mejorado. Estaba Macario. Ahí en el video sale. Franco, ¿no? Y yo, güey. Y mejorado. Estaba. Y luego de repente se acerca y nos piden una foto. Y al lado todos una mesa. Y, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué les piden fotos? Y no sé qué dice Franco. Somos del grupo chicano. Y lo. ¿Son el grupo chicano? Y lo. Vamos a hacer una foto con el grupo chicano. Y se para. Y lo ponen a la cumpleañera y lo a la de tres gritamos grupo chicano, una, dos, tres, y luego a la cumpleañera, grupo chicano, la de güey, no, pero no, tiene su foto con grupo ahí chicano. Ahí está, güey, ojalá haya alguien conozca a ese muchacho. Por favor. Grupo chicano. Pero mira la boca de la muchacha también dice grupo chicano, güey. Mira. Lo dice después. Sí. Grupo chicano. ¿Te acuerdas en el elevador en Guadalajara? Traíamos la guitarra y se acercó una viejita, estaba nosotros en el elevador. ¿Quiénes son ustedes, oiga? Ah, digo, somos de un grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Leo, los amantes de tu mamá. Así se llama. Los amantes de tu jefa. Los amantes de tu jefa. Los amantes de tu jefa. Que le mando saludos a mi compadre el chulo. A él le escuché ese chiste. El grupo Los amantes de tu jefa. Dije, lo tiré, ¿no? Los amantes de tu jefa. Ay, ¿qué tocan? Digo, es metal con reggaetón. Ah, ok. No, sí, sí. Sí, los conozco. Sí, mentirosa, señora. Pinche vieja mentirosa. Dios la bendiga. Oye, no, hombre, carnal, al chile. Yo una vez me acuerdo en un aeropuerto que una viejita se acercó y lo. ¿Usted qué es, oiga? Y lo dice, soy luchador, oiga. Luchador. Y lo dice, ¿y quién es? Dice, no le puedo remarar por mi máscara. Es cierto, desde la vieja. Chismos. ¿A dónde seguimos, Cristian Mesa? Sígame en la página de YouTube, Cristian Mesa Oficial. Muchas gracias a toda la banda. Ya tengo mi placa del millón. A ver qué si bonito, la traigo el próximo. Felicidades por el soldado. Gracias, carnal. Sí, la neta, sí, güey. Gracias, la neta. Pensé que no le iba a armar. Tenía todo en contra. Va, pero todo culo toda la semana. Va, todo culo, pero fíjate cómo la gente te respondió, güey. Al chile sí, carnal. Ahí estaban los videos ahí del show que tuve, de la gente y de todo. Ahí está. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Cristian Mesa Oficial, mi página de YouTube. Ya somos 1,400,000. Voy por el pinche 10 millones. Voy por el diamante. Si no, se lo robo a Franco. Es una chupada. Ahí está. No. Sí. Nah, no, Cristian Mesa Oficial, el Cristian Mesa en Instagram y el Cristian Mesa en TikTok. El Cristian Mesa en TikTok, que le estoy echando ganas ahí a TikTok. Siempre digo que le voy a echar ganas y puro pedo, pero puro ahora pedo. Sí, ya. Ya le voy a meter edición, le voy a meter manjos de su pinche cola. Manos le van a faltar. El Cristian, 19 de agosto, Teatro Galerías. Gracias a la banda del Teatro Galerías. Que me ayudó. Pero ahí va. Dos, tres mosquedos. Van a estar ahí sentadas escuchando, pero. Ah, se va a llenar, compadre. ¿Eres Cristian Mesa, güey? Oye, carnal, el pinche foro Didi, güey, se llenó, carnal, quería llorar yo, güey. Dije, no mames, güey. Por puto. Sí, güey, porque no tanto porque se haya llenado, sino porque toda la puta semana estuve sufriendo a la verga, güey. Dije, qué pedo. La verdad, perro. La verdad. Y luego, ¿para qué lleguen? Porque venimos a estas ciudades, men, aquí no está chido, no salen culos, güey. ¡Repórtense, no, raza! ¿Sí? ¡Ah! No, pero qué chingón que respondió la raza, ¿eh? Porque sí, Dan Cristina sí, pero va a ir gente. Y vi que te fue con madre, güey, que la gente estuvo... Bendito, sí, carnal, sí, la neta, sí, gracias a Dios. Sí, sí estuvo bien y pues tenía toda la competencia por todos lados. Y luego el partido de Tigres y luego enfrente. Y todo, pero Monterrey es muy grande, puede haber un chingo de eventos. A Chile sí, para todos sale el sol. Y la neta, estoy muy contento porque es mi primer solo, un lugar donde yo estoy solo. Y fuera de los bares y voy a la galería solo también. Está a ver muy bien. Pues ahí voy a darle con todo menos con miedo. Saludos a Guadalajara para que no dejen morir al pinche cholo. Si vamos no, con la última tanda de videos. Venga. Venga de ahí. Pato. ¿Cómo? Pato Valesca. Pato. Valesca. Valesca, como Miklo. Valesca, esa. ¿Por qué como Miklo? No se pidaba Valesca. Estoy cagando. Miklo Belka. Ah, me mame. Nada que ver. Todos, por favor. A Silvia también. A la siguiente necesito César, más leche. Todos traen trago. El buen Edmundo Miller también. ¿Ah? Adelante. ¿Risa o escupiza? ¿Qué onda, raza? Bueno, primero les quiero comentar una advertencia. Les traigo humor. Nos pueden... No mandes videos. Sí, nos pueden chingar. Bueno, eso es, güey, digo, grábate tú en tu casa. Tú, no, Pablo. O quite toda la presentación.
Sí, no, 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 no queremos que luego nos metan ahí un copyright. Este, saludos a la señora de Marcelo y a la gente de Multimedios. Pato Valesca, pero este. ¿Se grabe el vato? Mamó el Pato Valesca. Pues yo creo que sí. Vamos a. Ahorita vemos cómo lo hacemos con él. Ahorita lo vamos a poner fuera del aire y votamos sí, nosotros. Sí, sí, ¿va? Entonces, pásame al que sigue. Yaciel. Así es. ¿Yaciel qué? Nada más. Yaciel no quiso poner el apellido. Es pues, su pedo, ¿no? ¿Con okay. Hola Franco, soy Yaciel y esta es mi audición para la Universidad del Humor. Gracias. Buenas noches, soy Yaciel y no sé por qué me cuesta trabajo ligar. Eso sí, ya no soy virgen. Desde los 25. Tengo 26. Me dicen el aceitunas porque el único aceite que me sale es extra virgen. Gracias. Pero ser virgen tenía sus ventajas, ¿no? Yo no tenía que pagar moteles o gastar en pruebas de embarazo, ni en rastrillos, cortes de cabello, agua, jabón, shampoo. En lo que sí gastaba un chingo era en Kleenex. Gracias. Y en crema para el pito, digo, para las manos. Tampoco gastaba en condones, ¿no? Y eso para mí era, pues era chido, pues porque cuidaba el medio ambiente. No mames, pobres tortugas, güey. Ellas, pues solo conocen, perdón, no conocen los condones, güey. Se tienen que conformar con el método del ritmo, del coito interrumpido, o del de popote en la nariz, güey. Y les cuento cómo pueden identificar a alguien virgen. Dicen, no maca yo. Usan short con calceta larga. Estuvieron en la escolta en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Nice, pinche bueno. Yaciel, ¿eh? Bueno, bueno. Bien bueno. Hecho. Bien hecho. Vamos con el segundo, ¿quién es? Andrés Giardello. Andrés Giardello. Argentino. ¿Algún extranjero que quiere ser famoso en México? No, ya tenemos suficientes. ¿Cómo escribiste Giardello? Con G. Sí. Sí. Giardello. Más del 30% de pobreza e indigencia. Ah, le gusta el humor negro, ¿no? A ver. Acá, luz. A ver, levanten la mano. ¿A quién le gusta el humor negro? Todos, a ver, todos los que le gusta, ¿no? Ah, bueno, somos un chingo, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Que bajen la mano ahora. Ahora que levanten la mano, ¿quién tiene, bueno, o mejor dicho, quién tuvo un papá que se suicidó? ¿Nadie? ¿Están seguros? No me mientan, ¿eh? O sea, ¿solo yo? Ay, menos mal. No digo menos mal que se suicidó mi padre, ¿no? Sino menos mal que voy a poder hacer los chistes que traje sin que nadie se ofenda. Y ustedes van a poder reír porque estamos hablando de mi papá y no de ustedes. ¿Sí? Les cuento, para resumir, que vengo de una familia destacada en los juegos de azar, ¿no? Abuela, genia en la quiniela. Abuelo maestro en los caballos. Papá, notable en la ruleta rusa, ¿no? Sí. Un día mi papá le dijo a mi mamá, si me dejas me mato. Culera la mami, ¿no? Bueno, psicópata el papi también, pero bueno, hoy no los vamos a jugar. Y cuando tenés una situación así en tu entorno más cercano, tu vida se empieza a llenar de momentos incómodos. Y eso sucede desde el momento en que ya estás ahí en el velatorio. Estás sentado hecho un trapo ahí llorando posiblemente y se te empiezan a acercar esas viejas que no tenés ni la más puta idea de quiénes son y te dicen, te empiezan a decir cosas como, por ejemplo, te soban la cabeza. Bueno, que era la cabeza, ¿no? Un poquito más así. Entonces te dice, ay, mijo, ¿cómo pudo hacer eso tu papá? Con una pistola, señora, ¿no? Ajá. O te dicen, ay, Andrés. Bien, entonces ahí está Andrés Giardello, falta otro. Sí. ¿Cómo se llama? David Show.
David Show. ¿Es de Monterrey? Más común en Monterrey. Es el luchador, ¿no? Beat Show. ¿Qué pedo con Gus Proal, dicen estos objetos? Es primo de... Salud. Es primo de muchos, porque muchos... ¿Cuántos vamos? ¿Ya se va a comer el huevo o no? 32-1. Vamos, nos faltan menos de 3,000. Sí podemos, sí podemos. Oye, no lo dejaron acabar, esos tipos de puta. Oye, bueno, pues ese es el grupo fuerte de, o sea, España y Alemania y Argentina. Y sí, este es el grupo de la muerte. A mí me risa porque lo ato. A veces odio a la gente, me dijo, y se escuchó una vieja pedera. Siempre es una vieja pedera. Y fue la primera que le había dicho, me quiero coger al venezolano. Sí, sí. Era colombiano, ¿no? Es la que pone votos. Yo digo que era venezolano. Esa es mi apuesta. Ya, colombiano. Tú dices que era colombiano. Es colombiano, muchacho. Yo okay. Pensé que yo era. A ver, ¿qué dice el público? Oye, muy bueno este, el vato. David Show, muy bueno, ¿eh? Me encantó eso de la X con la J. Sí. Uh-huh. El del ojo, batallé. Batallé en entender Oxxo. Ya. ¿Cómo ves? Sí. O sea. Ah, ok, dije ya. Sí. Un segundito sí me tomó. Uh-huh. ¿Quién es el que sigue, perdón? Es Diego Gasca. ¿Cómo? Gasca, perdón. Diego Gasca. Ah, cabrón, como los payasos. Sí, como los fuentes. Sí. Dios. Carnal, que está en su celular. Sí. ¿Cómo te llamas? Raúl, Raúl, ¿en qué trabajas? En el IMSS. Muy bien. Eficaz. Se ve que es un... Imagina, Raúl, que hoy estás un día normal en el IMSS, ¿no? Haciendo que toda la gente espere a los pendejos. Raúl, mientras tú vas a un show de comedia. Muy bien. Raúl, imagínate que estás en el IMSS, ¿no? Sales del IMSS y esta vez te asalta. Pero no te asalta un chaca, ¿no? Esta vez te asalta alguien como yo. Así como yo. Alto, gordito, granoso. Con olor a culito. No. No ha de ser una enfermedad, ¿verdad? O sea, sí, imagina... Que había diferencias, porque obviamente yo no llegaría en una motoneta a saltarte en una itálica amarilla, ¿no? Yo llegaría como buen otaku, corriendo, pero como Naruto, ¿no? Oigan, vean cómo estoy. Valoren ese chiste. Para que te cagaras de miedo, Raúl, obviamente yo no llegaría a decirle, ya valió verga, hijo de tu puta madre. No. Yo para que se cagara de miedo, le haría la pose más intimidante. La pose más intimidante en la historia del anime. La de Sailor Moon. A ver si le va a romper el pantalón otra vez. Oigan, una vez aquí en este escenario rompías un pantalón con... Otra más al multiverso, hijos de puta. Diego Gasca, vamos a ponerle Naruto. Me están diciendo que sí es venezolano el David Show, ¿eh? Ok. Sí. Y de hecho un güey aquí me pone, yo soy colombiano y ese man es venezolano. Ahí está. No sé, digo la gente está diciendo. Ahí está la encuesta. David Show es el venezolano, vamos a ponerle. Andrés Yardelo, el argentino. Oh, este fue el grupo internacional. Sí. Y Yaciel es el de cabello chino, ¿verdad? Sí. El de el extra virgen. Sí, él es. Extra virgen. Ok. Gente, ahí está la encuesta. Yaciel, el del chiste de extra virgen. Andrés Yardelo, el argentino que preguntó si alguien se le había suicidado a su papá. David Show, el venezolano, el chiste del ojo. Y Diego Gasca, el del chiste de Naruto. Vamos a identificarlos así. Esta es la penúltima encuesta y ahorita les voy a explicar por qué. Es más, ¿sabes qué? Nada, chingue su madre. Es que iba a decir luego los últimos que se avienten en una última encuesta, pero no, chingue su madre. Vamos a calificar ya a Juanpi, a Melisa y al que gane de estos cuatro. ¿Les parece justo que tengamos 21 participantes en vez de 20? Pues no, no pasa nada. Okay. Aparte se me hace gacho que ya estaban tuiteando tanto Melisa como Juanpi de que qué emoción, que ya calificamos. Y yo iba a ponerles, no, todavía no, pero... No, no. No, sí, ya, ya. Se va a ver muy mierda, güey. Así entran. Sí, no, ya, van a estar en la eliminatoria final, que será el próximo 28 de septiembre, ¿correcto? Sí. Sí. 28 de septiembre en Foro Didi, aquí en Monterrey. Ya después estaremos dando los datos. Ahorita les voy a dar la lista de los 21 participantes.
todos los que van a participar por 10 lugares para estar en el nuevo proyecto Universidad del Humor, que por cierto ya me faltan por confirmar 3 maestros más. Va a estar chido. Va a estar el Cojo, ¿ah? El Cojo va a estar dando clases de stand-up, Marco Polo clases de teatro. Va a estar Alexa Suat hablando con ellas, y el curso se llama Encuentra tu voz. Okay. Pero nos falta todavía el de clown, el de canto y otro más. Y aparte, así, con el hocico, el tío Robert me dijo, yo también quiero venir un día y darles una plática y ayudarlos a tallerear a los muchachos. Dije, güey, pues encantado. Uh-huh. Y también quiero comprometernos a todos de que todos vayamos a darles alguna charla y a convivir con los morros. O sea, que salgan. Yo ya te dije que voy a ir un día, el maestro Iván Femat, okay, clases de breakdance, okay, y defensa personal. Perfecto. Perfecto. Combinados. Y va a haber un chingo de actividades. Digo, ya lo van a ver. Estamos todavía en el armado, pero este proyecto le tengo mucha fe. Hice un cálculo, porque cada maestro obviamente tiene sus honorarios. Cada curso tiene sus honorarios. Y le estaba platicando hoy precisamente a Gaby, que hice el cálculo y aproximadamente entre 20 y 40 mil pesos le saldría a cada uno de los muchachos tomar todos los cursos que van a recibir. Dependiendo de cuánto me cobren algunos güeyes, puede que hasta se vaya a 50. Uh-huh. Obviamente. Por chompa. Más o menos es lo que se hubieran gastado. No, no, no me están cobrando eso. No. Que cada estudiante, si los 10 si pagara esos cursos, pagar esos cursos se sin pedo. 50, 50 bolas sin pedo. Sí. Sin pedo. Y van a recibir todo esto pues en un mes y medio. Entonces, se me hace como chido. Digo, aparte vamos a subirlos a contar show, que creo, en mi opinión, salvo sus mejores opiniones, que el comediante crece por todo lo que aprende, tanto teórico como práctico, uh-huh, y queremos hacer eso. El señor Checo Mejorado tiró una idea muy chingona que todavía no vamos a decir, pero va a haber como unas actividades relacionadas con la comedia. Extracurriculares, ¿no? Extracurriculares que les van a servir mucho a estos muchachos. Entonces, vamos a ver cómo va la encuesta. A ver si ya tenemos números ahí más o menos claros. Mientras tanto, señor Iván Femat, ¿preparó usted nota? Claro que sí. Digo, es una rama de una nota que, pues, últimamente está causando mucha controversia en la salud de Ben Affleck, que ha ido en deterioro. Lo platicamos ya. ¿Por qué dicen ese mame? Porque sí, la verdad, carnal, sí se ve, güey. ¿Sí? Que le están pidiendo palo, yo creo que de harina, güey. Pero ves un Ben Affleck. Firmó un contrato de 4 veces. Lo dijimos hace una semana, pero dices tú, güey, no mames, ves un Ben Affleck cuando grabó Batman, robusto, mamado, y ahorita se lo está cargando la verga. Es la palabra. No está tañero. Es un día sí, uno no. O sea, coges lunes, miércoles, viernes y domingo. Pero si le dan más pide doble. A ver, mija, usted dijo un palo cada. O sea, 4 palos a la semana. Yo estoy pensando que este güey le están pidiendo día 2. Yo digo que no está practicando, güey. Porque coges el lunes, el martes te la jalas. Y luego, así. O, ¿qué pasa si el lunes te avientas 2? Y luego el miércoles otros 2. Ya acabaste tu semana. No, vale. O si se sale y lo vuelves a meter, ya son 2. Ya cuenta por 2. Que tiene su chiste, Tiene su chiste. Pero a lo mejor. Muy de pito chico, repente, ¿eh? Bueno, no, salirse. Es un 4. A lo mejor de repente nada más dice bien el pilón. Pilón, aquí no hay propina, mija. Ahora, yo quiero platicaros con usted porque tenemos edades diferentes y pensamientos diferentes. A ver, perdóname. A veces uno quiere, Checo, pero él no. Sí. O sea, y se manda. Él es más grande que nosotros, ¿no? Claro. Ben Affleck, ajá. 51, 52. Ya, a los 50, yo creo que sí. Te hace podrir, güey. Es que ese es ella. 50. Según yo, 40 y pelos, a ver. Todos los dos son arriba de 50, eso estoy. Pero lo que te digo, llegó una edad. 5-2, J-Lo, que acaba de cumplirlos. Ajá. Y que Ben Affleck lloró el día de su cumpleaños de ella y la chingada. Pero aquí viene el punto. Yo recuerdo, no estoy diciendo que ha bajado mi libidinosidad. Pero 49 años Ben Affleck. Cuando yo tenía 20 ¿cuántos? Años. 4-9. ¿Y ella? Y traías novia. 5-2. Querías coger todos los días, güey. O sea, ¿por qué? Porque mi preocupación era nada más pasar matemáticas en tercera oportunidad, güey. O sea, y te digo, yo me acuerdo que era, veía a mi vieja, digo, no era mi esposa porque era otra novia que tenía, y era no ni platicábamos, era como unos pinches conejos, y todavía me miraba yo al espejo y digo, ¡ah, eres una pinche verga! Pero vas creciendo, obviamente, pues el peso, la mala alimentación y todo, mucho. La chamba. Ya, te cansas, güey. O sea, como ser humano te cansas que dices tú, güey. Tienes que llegar y pues para que la vieja no diga, este güey no quiero. Te doy también de dulces y
Pero ándale, está la lengua escaldada. Claro. O sea, si ya no puedes. Ahora, tiempo, ¿cuánto, a cuánto equivale gracias, cuatro gracias, palos? O sea, ¿cuatro palos de él o de ella? De él. De él. No, de ella. Ella. De ella. De ella, te los pago en un día, papi. Sin pedo. No, no, no son entendí, cuatro no palos de él. Ah, no, ya no. No, no, ya, ya, un mesecito. No, no, perdóneme, perdóneme. Me están diciendo, a ver si me puede confirmar la raza, porque no quiero chismes ni mucho menos, ni bronca. Que si es David Show el que tuvo un problema, que porque le dio COVID y andaba grabándose en un supermercado. Si me pueden confirmar este dato, porque pues, si es. No, entonces no, hermano. Sorry, pero no. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Sí, no puedes grabar en lugares públicos. Sí, de entrada. Sí. No, pero no, deja un mensaje medio. O sea, yo estoy a favor de la comedia, pero sí es, seguro. Confirmado. Ok, no, sorry. El vato brother. Se grabó con COVID. Sí, no, aparentemente que el vato dijo, me dio COVID y voy a ir a un supermercado y así como, miren aquí. Pero ando. De broma. Pero no sé si sea cierto, sí, o sea, también. Se va a investigar. Vamos a investigar eso, porque capaz si no era cierto que tenía COVID. Bueno, es que, ¿cómo chingados? O que salió, o sea, una cosa también es las historias de, ay, voy a salir a contagiar gente y... A ver, sus seguidores, háganos el paro, porque no, no queremos meternos en problemas nosotros, y no lo van a decir que estamos apoyando ciertas comportamientos, conductas, etcétera. Nada más chequenme ese dato, porfa, no sean malitos, ustedes que todo le saben y le investigan. Mientras tanto, usted sin ningún fama. No, lo que te digo es, bueno, un Ben Affleck que tiene 50 años, está en buen estado físico, pero dices tú, oye, güey, mañana grabo una película, tengo una mención, tengo que grabar un comercial. Tengo que ir a cumplir tengo un control remoto. Que aquella se va a encabronar. Ya se va a encabronar. Y lo otro es una mención de salsas. Sí, de salsas. Y otra cosa, que, pinche calostro. El pedo es, llegas a una edad donde ya no eres joven, donde nomás no quieres coger por coger en un pinche baño de una gasolinera, güey. O sea, dices tú, vamos a echarnos un buen palo, güey. O sea, eso de que... Bañito. Bañitos, cerecitas. Chido. ¿Cerezas? No, de que. Ay, no. Que no me vea la niña. La chingada, el mute. Está bien gacho ese el mute, güey. ¿Cuál es el mute? Perdón. El mute que estás. O sea, que hay gente afuera. Estás. Que no puedes expresarte. No, es que cuando tenías 20. Está yo no bien podría. Chido, yo soy muy escándalo. Yo soy de. ¡Yeah! ¡Woo! No, es que es cuando estás malo. Cuando estás malo, güey. Coges. De hecho, lo tienes bodegas, todo en el celular. En bodegas de bares. Así de que. Una vieja me la metí al lado de las pinches cartones de la carta blanca y esta es en chinga. Pero ya te vas refinando con el tiempo y sucede. Yo quiero estar acostado como Patricio Estrella. Quiero estar así, así. Con el aire a gusto, no sudando. Y todavía que después de echar un palito, dile que te traigan un club sándwich, que quieres un espagueti. Unos espagueti. Y pídeme dos tecates con limón y sal, por favor. Y unos marlboros blancos cortos. ¿Cuáles son los largos? Los 100. ¿Quién? ¿Don quién? ¡Ay, no! Se le quedó adentro. No, pero no que Ben Affleck. ¡Que tire un pedo! No que la chamba de Ben Affleck es el taladro. ¡Ah, la de Marguedo! Ok. Sí, y está cabrón, digo. Y luego, de hecho, perdóneme, J-Lo le dijo: aviéntate el taladro para ver qué tal ladro. ¡Oh! Oh, barras, hija de puta. Sobre todo si estamos casados y tenemos hijos chiquitos, se complica coger, güey. O sea, ¿sabes qué? Chinga, cierra la puerta. Estás, digo, no se le pega la mesa, pero estás así echando pate. ¡Manda mi short verde! ¡No! Y te acabas de limpiar con el short verde. Sí, sí. ¡Ah, no! ¡No, Luque! ¡No! Aquí está. Pero no. Es el uniforme de tu mañana. Ya no es verde. Ya está estando. Pasa eso y luego la vieja se va a emputar porque agarraste el short y lo va a tener que meter a la lavadora. ¿De qué te dije, pendejo? Doble extensión. Le quitas un paso de extensión. ¡No! Mi short del Santos. Que es verde. Mi short del Santos. Pero sí veo a Ben Affleck que. Porque eres de Torreón. Bueno, de Gómez Palacio. Ay, ya es un lujo, güey. Ya nuestro. ¿Qué buscas? De... Aventar tu buen. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Se me paró una mosca. No, sé no, no, una Cristian Mesa que te. Ah, perdón. ¿Dónde la busqué? Te vas a lastimar, güey. Cuidado. Es una pared esto, güey. Pues bueno. Entonces, Ben Affleck. Ben Affleck. Yo lo recomiendo a mi compadre Ben Affleck. Mucha vitamina D. Vitamina C también es buena. ¿Vegrita? ¿Eh? ¿Chalecitos? Un chalecito cuando ando casado, medio. Y luego te echas ahí
un Gatorade. Uh-huh. Azul. Azul. Y te acuestas tantito ratito, haces dos, tres lagartijas. Y a darle. Así, así. Por favor. Sírvase. Por sírvase. Favor, J-Lo, venga a sentarse. Que allá voy, allá voy. Tápese la mano la nariz. O que se haga comediante, güey. Tú terminas con la adrenalina todo y llegas. ¿Sí? ¿No? Y es que no te ha pasado que de repente, digo, alguna vez con su señora, de que estás trabajando y traes una acumulación de estrés y andas más pinche poderoso, güey. Pero avientas el kamehameha de un putazo y ahí la pegas, ¿verdad?, en el techo. Sí, ya terminas y tápame. Tápame, tápame, que tengo frío. Qué feo. Un bañito con agua caliente. Claro. Dale eso. Este yapsito peligroso. Es que si para pegar a la si pega, un güey te la llegas de pedo y te empiezas a decir, dices, no. ¿Qué, pichón? Dice, no le pego, capaz si está malito. Porque tiene las manitas tan chiquitas. Algo más que desear, Egar. ¿Eh? ¿Algo más que desear, Egar? Pues nada, estoy vendiendo una Caribe. síganme. Oye, yo también quiero subir a suscriptores en YouTube. Venga. Llevo 340. ¿Con quién te vas a besar? ¿Qué te vas a comer? No, simplemente. Si llego a. ¿Si te comes un huevo? A 400,000 seguidores. Chico. Tengo 342,000. Búsquenme como la bola chida. Me voy a comer. Un beso chico. No. Me voy a comer aquí presente, una hamburguesa. De medio kilo. De medio kilo. Durante toda la noche. No. Sin eructar. No, imposible. Güey, te vas a morir sin eructar. Imposible. Me como, llego a medio millón y lo hago así. Importado. Importado. Falleció. Saquen. Pero vamos a Mago y ambos. Me saquen el mundial. Me dejan en la basura, güey. ¿En cuánto se quedó el conteo, señor Jonathan? Estamos en 32,330. Bueno, si se logra en la semana, el próximo lunes te comes el huevo. No, lo hacemos de una vez. La raza es chida ahí. Si llega Jonathan a los 27,000 suscriptores, no, que le bajen, yo doy. No, a los 35,000 se come un huevo crudo. Vamos a dar resultado de la encuesta, si les parece bien. Tenemos ya clasificados, quedamos a Juanpi, a Melissa, y el combate estaba entre David Show y Yaciel. Me confirman en todos lados que sí fue cierto todo esto. Honestamente, hermano, creo que sería atraerte cierto hateo, tanto a ti como a nosotros, al proyecto. Mejor preferiría por esta ocasión decir no. Entonces, Yaciel, que quedó en segundo lugar con el 30%, avanza. Entonces, Yaciel, el extra virgen, Juanpi, el de Dragon Ball, y Melissa, la de la playera de los tigres, así la identifiqué, perdónenme, Berrones. Esos tres, ¿va? Ok. Más los que le voy a decir a continuación. ¡Ahí va la lista, culos! ¡Ahí va la lista! Perdónenme. Sí, ok. Acá la tengo. ¿Me la mandaste tú, ¿verdad, Chocho? Sí. Perfecto. Mientras, déjeme nada más estos saludos que tenía pendientes. Ah, como la hago de pedo, pero se los juro que no es mi intención. Saludos a Fernando Calderón, a Verónica Guerrero, no, eso ya los había leído. No, ya, no tengo pendientes ninguno, qué chingón soy. Bueno, ahí está, ahí les va la lista de todos los clasificados. Obviamente se les va a mandar un correo, pero si usted los conoce, mándele mensaje y dígale, carnal, carnala, ya estás en la eliminatoria para el próximo 28 de septiembre. Ya les estaremos dando las indicaciones. Comienzo con los que ya vieron ahorita. Yaciel, Juanpi, Melissa Berrones, Jake, El Reyes, Peter Corona, El Oso Bipolar, David Malo, Gerardo Soto, Vania MH, Nancy Olvera, Solo Eduardo, Ana Luisa Guzmán, El Chobi, Kevin Adrián Herrera, Alberto Santana, Cristian Rojas, Ángel González, Edson Abarca, David Acosta, Fran Ciber, Carlos Franco y Lalo Locutor. Todos ustedes, felicidades. Después de más de 300 audiciones, tenemos a estos 21 preclasificados
Y ya les platicaremos después qué sigue, pero se va a poner bueno. Nos vemos el próximo 28 de septiembre aquí en Monterrey, Nuevo León, en el Foro Didi. Echamos una samarqueñita para ir.